la siguiente noche le hablo a mi mejor amiga y le platico, ¿no? O sea, de amiga, fíjate que esto y el otro. Le platico toda la situación, cómo sucedió, había sucedido todo. Y ella también, así de, amiga, no manches. Yo justo estaba hablando con Jaime, su novio en ese entonces. Ahora ya, pues, a su esposo le dijo que quería invertir en un negocio y que no sé qué. Me dice, pues, qué mejor invertir contigo. Y yo así de, ¿es en serio, sabes? Así como de seguir tu corazón y no tener miedo. Al fin y al cabo, es tuyo. Es lo que baila, lo que decidas es tuyo y de nadie más. Hola. Hoy platiqué con Esme Pérez, quien es bailarina profesional, directora y maestra de Bread Dance Academy, Unit Dance Collective y también es coreógrafa de Sunky Girls Tijuana. Esme es una mujer que no se da por vencida y siempre busca soluciones. Los invito a conocer su historia. Muy emocionada, sin expectativas y muy contenta de estar aquí compartiendo contigo. Así que que fluya, que salga lo que tenga que salir, yo encantada, ahora sí que... Me encanta, yo también. La plática. Sí. Pues listas, ¿verdad? Esme, sí. Pues bienvenida, gracias. Quiero empezar, me encantaría empezar con que, bueno, yo sé que iniciaste tu carrera, empezaste a bailar desde los 5 años, pero cuéntanos cómo nació tu amor por la carrera, por el baile, y en qué momento dijiste, esto es lo mío, o sea, no sé a dónde voy a llegar, pero esto es lo mío. Ya sé. Qué bonito recordar como ahora sí tus inicios, ¿no? Y de dónde, y no olvidarte de dónde surgió tu pasión, ¿no? Yo creo que eso es lo que te motiva ahorita de adulto a decir, estoy en el camino correcto, ¿no? Pues, me platica mi mamá, porque no sé por qué yo tengo vagos recuerdos de mi infancia, de que era muy inquieta y que realmente no sabía qué hacer conmigo, ¿no? Ya sabes, súper inquieta y que literal sí, bueno, los güeyes también mis sobrinos, ¿no? Bailaba en todos lados, ¿no? Bailaba en la cocina, en la sala, en mi cuarto, donde fuéramos, en las fiestas, ¿no? Entonces dijo mi mamá, creo que tengo que salir con esta niña, ¿no? Y en ese entonces en la UABC ofrecían, pues, bueno, creo que todavía ofrecían talleres de danza. No recuerdo si alguna vecina o algo así fue el acercamiento que llevaban a su hija ahí. Y le dijeron a mi mamá, algo así medio sé la historia, y pues me llevaron a clases de danza moderna. Estamos hablando que eso fue hace 33 años. Y pues no había muchos estudios en ese entonces. Las facilidades para tú entrar a una escuela de danza no eran tan fácil. Era así que lo que más era clásico, pues era el ballet y jazz, creo que como que lo que más y tal, ¿no? Y era como que no era tan posible, ¿no? Y pues mis papás no era como que, ay, si vamos a invertir, no fueron, necesitamos invertir en la danza porque quiero que mi hija en un futuro sea bailarina, ni por aquí, ¿no? O sea, entonces me llevaron como que, estás inquieta, te vamos a llevar aquí a la salvo, ¿no? Entonces, me llevaron a era en ese entonces danza rítmica, así le llamaban, con la maestra Mirta Michel, que era muy famoso porque casi todo mundo que pasaba la UAB se pasó con ella. Ah. Y yo no conocía otra cosa más que eso, ¿sabes? Yo llegué y yo dije, wow, escucho música y me puedo bailar y moverme y toda mi energía, ¿no? Ahí ejecutarla. Y duré ahí 14 años, ¿sabes? Pues o sea, sí. Sí me gustaba, ¿no? También en ese entonces era lo único que conocía, no había más, no era como que, ay, tuviéramos internet como para ver otras opciones. No. Películas de baile, así que tuviera muchas películas de baile, no había muchas. Entonces, yo era lo que conocí para mí, era yo soy bailarina, ¿no? Yo bailo, ¿no? Y así, ya después que ya conoces otras disciplinas, otras, lo que yo hacía era moderno, ¿no? Y ya, era como pues más básico, más sencillo, pero nosotros yo lo amaba, lo disfrutaba, y pues ahí estuve, y ahora sí que duré porque yo quería, porque mi papá llegó a un punto como que decía, pues faltarte llevando todos los días, y entre más estaba, pues más la maestra ya me ponía de asistente. De chiquita ya me puso a dar clases, o sea, así un montón de cosas, fue como porque me vieron como que esa niña tiene ganas, o sea, tiene muchísimas ganas,
yo le decía, yo me voy en transporte literal, o sea, vivíamos por Utay, o sea, cerca de Bellas Artes, uh-huh. Ah, y pues sí. La UABC no estaba tan lejos, y yo, mamá, por favor, déjame ir, y yo no sé cómo, de 11 años, yo 12 años, no recuerdo, yo me iba en transporte, ¿sabes? O sí. Sea, sí, yo por favor, yo quiero ir. Oye, que estamos hablando de una, somos de la misma generación, estamos hablando de una época en donde no había celulares, no existía todavía como para que te digan, bueno, me mandas mensaje o te están, ahorita pues las aplicaciones con los teléfonos inteligentes que estás viendo, dónde van tus hijos, tu familia, claro. Lo que quieras. Entonces, ay sí, continúa por favor. Gracias, qué hermosa. Sí, o sea, fue eso, o sea, y ya también la maestra de repente, o sea, ya era yo como su hija, o sea, había presentaciones, o sea, recuerdo mucho eso y yo no sé qué hubiera hecho si mi maestra no me hubiera apoyado tanto. O sea, yo creo que tengo esa escuela porque yo también, cuando ya me tocó ser maestra, digo, más adelante que te platique, o sea, yo fui mucho así, o sea, porque a mí me apoyó muchísimo, o sea, ya de repente ella me daba los vestuarios, sabía que no, a veces, o sea, las posibilidades wow. económicas, la verdad, no eran, o sea, no era ni aparte la cultura de mis papás, nunca fue, o sea, no los juzgo ni nada, pero fue como que, o sea, tú baile, o sea, no, te enfócate en la escuela. Sí, fue como, ya estamos invirtiendo en las clases, pero ya como invertir en vestuario, o sea, no era, y estamos hablando también, repito, de nuestra época, nuestra generación, era como visto como más un hobby, ¿no? Como ahí para que saques toda tu energía. Totalmente, sí, por eso empecé con eso, o sea, era como que tiene mucha energía, es muy inquieta, o sea, nunca fue como mi mamá la visión de, ay, mi hija tiene las posibilidades de ser una bailarina, tiene futuro en esto, o sea, realmente, o sea, no, era un hobby, pero yo estando ahí, o sea, yo daba todo, yo entregaba todo, así fueran los pasos más básicos, más sencillos, porque, tío, era gimnasia rítmica, era muy, pues, como entre porrista y moderno, de show, o sea, no tenía técnica, vaya, ¿no? Pero yo me entregaba y la maestra veía todo eso, ¿no? Entonces a veces también había presentaciones y mis papás, no te podemos llevar o cosas así, ¿no? Y la maestra, me quedaba a dormir en la casa de la maestra, ay. O sea, fue como una aventura así como de, dije, yo era su hija. Sí, 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 porque ella estaba viendo, pues tú ya eras maestra, ¿no? Ustedes ven el potencial de los niños, de las niñas, y es como, no, o sea, si en tu poder está apoyarlos, hacerlo mejor, y qué padre que te llevaba las competencias, no manches. Sí, la verdad, estuvo una etapa muy, muy bonita, de hecho, después ya la maestra que me topaba con ella me decía, ay, te quiero dejar a ti mi legado, ¿no? Así, no, ahí la voy a decir, yo no, maestra, así, no, le agradezco mucho de corazón. Pero ya después, ya de adolescente joven, ya me guié por otras disciplinas que ya fue como que, ok, esto me abrió los ojos de otra manera, más le agradezco infinitamente y siempre lo recuerdo, siempre mis entrevistas, siempre cosas que tengo, la verdad, o sea, son 14, 15 años de mi vida muy importantes, ¿no? O sea, que me dio una seguridad y me dieron muchas oportunidades para lo que seguía, ¿no? O sea, fue un escalón grande que duró bastante tiempo, ¿no? Entonces, pues ese fue mi acercamiento. El inicio. Oye, qué bonito, pero para tu maestra, ¿no fue como difícil convencer a tus papás de, oye, no se preocupe, usted no la puede llevar, no se preocupe, que se quede en mi casa, no se preocupe, nosotros le ofrecemos el vestuario? O sea, ¿cómo era la, tus papás no respingaron en aquel momento como, oye, ¿por qué? Ya sé, fíjate que se generó una confianza muy bonita, o sea, mis papás, o sea, sí llevan algunas presentaciones, entonces conocían a la maestra y todo, ¿no? Y como que, pues no sé, generaron esa confianza, pues obviamente pues yo estaba chiquita, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar ahorita así como de, ¿sabes? Sí. Digo, qué responsabilidad, digo, yo también lo he tenido, pero no lo tuve de tan chiquita, yo creo que a mí me han dejado alumnas, pero más como de 14 años para arriba, 13 años para arriba, en mi confianza, ¿no? Que yo las cuido, hoy me toca a mí llevarlas a congresos, o qué sé yo, ¿no? Pero sí, yo creo que fue un vínculo muy bonito que se generó, o sea, tantos años, que sí era la verdad una maestra muy exigente y muy disciplinada, yo, aparte que pues también antes así era mucho, o sea, yo tuve una escuela de con la maestra súper, sí, o sea, sí era como la de las consentidas, se pudiera decir, pero eso no significaba que no me iba a tocar regaño, que no me iba a tocar así como escuela dura, ¿no? Entonces también como que veían eso mis papás como que, ok, o sea, en cierta forma la están educando, ¿no? O sea, le están dando educación a mi hija, la están disciplinando, no que fueran disciplinadas, sino que
lo veían como algo que sí, o sea, sí es algo que le va a aportar, y pues mis papás era como que pues, nosotros no podemos dárselo, pues agradecidos con la maestra, ¿no? Pero no, sí hubo, se generó, obviamente hubo bastante tiempo, o sea, de 5, ponle que hasta como los 10 años, más o menos, así hubo 5 años de conocimiento que conocían a mis papás y mis papás a la maestra, entonces sí, se generó un vínculo ahí. Me agrada lo que estás contando, ¿no? Pues sí es cierto, o sea, inclusive yo creo que con las personas de más confianza, como que okay, sí tenía cierta preferencia, pero porque tú te lo ganaste, ¿no? Porque, ay, pues aquí por bonita, ¿no? Es como, güey, tienes talento, ¿no? Por chingona. Sí. Entonces, de alguna manera, para que nadie en el salón, en las clases, sintiera como, oigan, la maestra tiene como más favoritismo con Esme. Igual era más, un poco el doble. No, era más exigente. Sí, la verdad sí era más exigente. Pero mira, súper agradecida. O sea, no cambiaré a nada de lo que yo viví ahí. Pues, o sea, así me tocó. Fue tu formación, ¿no? Sí, exactamente. Fue una formación muy bonita. Y sí, fueron así, te digo, 14. Sí, no recuerdo si 14, 15 años. Porque a los 17, 5... No, no es cierto, fueron menos, como 13 años, y sí, porque los 17 fue que ahí mismo, pues me acuerdo que yo llegaba, a mis 16, 17, llegaba a mis clases y de repente ya había, escuchaba musiquita de piano en un salón y acá música, de otras músicas, y yo era como, ¿qué están haciendo, no? Y pues me asomaba, ¿no? Y era como, ¿qué es eso? Te lo juro que yo, ese fue mi acercamiento más como con otras disciplinas, no me tocó, o sea, sabía que existía, pero no... No sé, como que en mi mente, yo recuerdo como que no había eso, como que, ay, sí, tengo la facilidad de ir a una escuela de ballet, o tengo la facilidad de ir a una escuela de jazz, ¿no? Entonces, fue, yo veía como que otro tipo de niñas, ¿no? Que podían tener eso, o sea, yo decía, no, para mí no está esa oportunidad. Entonces, ya veía eso y dije, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué está pasando ahí? Es diferente. Y sí, me costó muchísimo decirle a mi maestro, porque mi maestro, o sea, sí era muy exclusiva, o sea, no me dejaba, no me soltaba, o sea, y obviamente, ¿no? Y pues fue como que un día, la verdad, lo hice de contrabando, me metí a una clase de jazz así a un lado y dije, por favor, que no me vea la maestra, y así rezando. Porque, pues, pero una peluca. Sí, me voy a poner peluca o algo, o sea, pero sí fue como, ay, no manches, digo que fue así como me enamoré, o sea, más dije, ¿qué es esto? Yo quiero esto. Obviamente difícil porque haces giros, saltos, te ibas al piso y así, digo, a mí no me enseñaron eso, ¿no? Pero yo era como que yo mi actitud la tenía, mi seguridad, mi pasión, mi entrega, entonces eso lo di y obviamente dije, salí así como, recuerdo como las películas así de ya de danza, pues que ya me tocó de grande, hay una que se llama Center Stage, que y es como, está padrísimo porque es una ballena de ballet y que va a su primer clase y ya se siente todo, y yo digo, y así fue mi primer acercamiento como a otra disciplina como más técnica, fue de grande, pero estuvo muy, muy padre, y la verdad fue ahí cuando decidí cambiarme, así como que, uy, maestra, sorry, pero lo malo es que fuera a un lado, y era como que me sentía mal, porque pues la veía, me topaba con mis compañeras y todo, pero pues, ni modo. O sea, digo, termina, o sea, saliste de ahí bien, pues sí, dices, está a un lado, pero pues tú tenías que abrirte camino y tenías que aprender. ¿Te acuerdas de tu primer concurso de baile, de la primera vez que te subiste a un escenario? No tengo así como, digo, desde lo que fue con mi maestra de la UABC, de mi maestra Mirta Michelle, pues sí, hacíamos muchísimos eventos ahí en la UABC, siempre como los fines de curso, y a veces en las plazas nos llevaba y todo, ¿no? Como que sí recuerdo eso como bonito, y como que, ay, recuerdo que lo hizo, veo las fotos, ¿no? Pero yo creo que mi primer, así como fue, ahora sí cuando me metí a jazz, cuando me metí a la disciplina de a un lado, el maestro en ese entonces, él hacía mucho como espectáculos, pero diferentes, por ejemplo, no sé, en ese entonces está la música de Christina Aguilera de Lady Marmalade, o sea, como más de como películas de Moulin Rouge, como Chicago, como más como de show, ¿no? Como de Broadway, ¿no? Entonces, wow, o sea, yo creo que cuando vi eso, cuando me tocó participar en eso y que la verdad, pues también, o sea, el maestro al inicio cuando me vio, pues me vio ese potencial y me agarraba para pues, ciertos personajes o me seleccioné en el grupo, pues, o sea, no me costó mucho como, sabes, inicias en un nuevo lugar y pues tienes que ir subiendo escaloncito, que te vean porque ya hay un grupo y te cuesta como trabajo de que, claro, pues que te incorporen porque eres la nueva, ¿no? Yo creo que esos, en mis primeros espectáculos, igual fueron en la UABC, o sea, literal, ahí era mi teatro, Rubén Vizcaíno fue mi, ahora sí que,
En ese entonces, parte muy importante, pues ahí fueron todos los espectáculos. Yo creo que eso lo recuerdo muchísimo, porque también el maestro le ponía que brillos, que todo el toque, así como que te hace sentir, ¡ay, soy artista!, ¿sabes? O sea, y no es que antes no lo fuera, pero pues antes a lo mejor era diferente, no sé, ¿no? Diferente la forma en que la maestra lo llevaba, ¿no? Entonces este maestro le dio otro toque y para mí también me abrió mucho, como que, ¡ay, mira! O sea, y te sentías parte de, ahora sí que una estrella, la verdad. Y, pero ¿cuál era ese sentimiento? Como las luces, el escenario, las personas, ¿qué te hace sentir a ti? Ay, pues yo creo que obviamente sí me encanta la gente, o sea, pues ahora sí que para eso nos presentamos, ¿no? Para mostrar nuestro trabajo, que la gente nos vea. Pero yo creo que en ese era, no veías a la gente, literal, no la ves porque ves la iluminación, todo. Yo creo que es como esa conexión que tienes con la, pues, o sea, así sientes con la música que estás representando en tus movimientos. Y sí, obviamente tu vestuario, el verte en el espejo, verte, o sea, eres tú, pero también eres un como extra, hay algo extra más de ti, ¿no? Entonces, yo creo que eso, el vestuario, el maquillaje, los peinados, ver como la producción, o sea, creo que es todo eso que se conecta y, no, o sea, es, wow, padrísimo. Ese momento es único. ¡Qué chingón! Y desde chiquita siempre traías esa seguridad, o sea, tus papás, ¿tú te acuerdas de algo que te decía tu mamá o tu papá? Como, no, siempre hacía así, o desde chiquita siempre fuiste súper segura. Sí, creo que sí lo veo, casualmente hace poco mis tíos se reunieron y estaban viendo videos, ya sabes, ¿no? Acá los videos desde antes. Y él me siempre sale bailando, siempre, en la sala salgo y yo así como de, ay, o sea, ahorita como que medio pena, pero es que dije, no, pues era mi infancia y Esmeralda era su toque, o sea, era su persona, es más bien su personalidad, ¿no? De que no le daba, no me daba miedo, no me daba vergüenza, o sea, yo bailaba en la escuela, en la plaza cívica, o sea, yo era como que cuando presentaba Chon Esmeralda se quería presentar, o sea, sí, o sea, realmente nunca que recuerde yo sentí de chiquita como ese, como cohibirme, ¿no? O sea, siempre fue como esa mi personalidad, y de grande sí, ahorita siempre es que mis papás recuerdan como mucho eso, es que Esmeralda bailaba siempre de chiquita, ¿te acuerdas que en ese pasillo siempre bailabas? Y yo, como que de repente sí me da como que, ay, yo dije, bueno, o sea, así era, no lo puedo cambiar, ¿no? O sea, era muy, mi espontaneidad en el baile fluyó bastante bonito, la verdad. Estaba ahí, ¿no? Estaba ahí tu caminito. Y sé que también después te fuiste a Los Ángeles, a Millennium Dance Complex. ¿Y cómo fue ese cambio para ti? Porque vi que en una entrevista estabas diciendo como que, wow, descubriste otro mundo. ¿Nos puedes compartir ese momento? Claro que sí. Mira, previo a eso, yo creo que yo no hubiera tenido ese acercamiento ni a Los Ángeles, ni a Nueva York, ni otras cosas, si no hubiera sido por mi maestra, que después de que estuve con este maestro en la UABC, que duré un tiempito con él y le agradezco mucho como las oportunidades y todo, pero ya de repente, pues él se fue de Tijuana y era como que, ay, ¿ahora qué voy a hacer?, ¿no? Y me fui a una academia de baile que se llama Danza Erika, yo llegué, que es ahí en Ruiz Cortines, yo llegué muy ahí. Muy famosa en Tijuana, ¿no? Sí, la verdad tiene 25 años, 25, no sé, por 25 o 30 años, 25 años creo, y pues yo llegué ahí, creo que tenía 18 años, 17 o algo así, y pues ya sabes, ahí sí era una academia de baile, fue mi primer acercamiento a realmente una academia de baile, ¿no? De que las chicas, pues desde chiquitas estaban ahí, que sus mamás las llevan, que llevan todas con su mochilita, y así como yo llegué, así como de, ¿sabes? Hola. O sea, acá no llegué en camión, o sea, a mí me llevaban, ¿sabes? Sí. O sea, yo sí literal, o sea, y no me da vergüenza decirlo, ¿sabes? O sea, digo, lo que tengo ahora gracias por a mi esfuerzo que hice desde siempre y a que a mí me costaron las cosas y las valoro muchísimo, ¿sabes? Valoro cada cosa que fui logrando porque fue gracias a mi esfuerzo, ¿no? Y en el camino que me tocó con gente maravillosa que me veían, que nunca me vieron como que, ay, es mi pobrecito, sino, oye, es mi, le quiere esto, vamos a ayudarle, ¿sabes? O sea, vamos a ser parte de ese proceso, ¿no? Entonces yo llego a esa escuela
Y pues ella sí dio hacia sus viajes, que a Nueva York, que a muchos, muchos lados, venían maestros de otros lados ahí a darnos clase. O sea, era muy, ahora sí que muy americanado todo, o sea, porque estamos en la frontera, ¿no? Pero yo antes como que no, sí sabía, pues estamos en la frontera, pero no, no me, mi mentalidad no era, ah, voy a tomar clases allá, ¿sabes? O puedo ir allá, o maestros allá me pueden dar clases, o sea, no. Claro. Yo donde yo iba era Morelia, era México, algo así, porque ahí así me tocó ir como a congresos, con un maestro. Pero fue con ese acercamiento como ver, como ese otro lado, y pues todas hablaban inglés, yo no hablaba inglés, y era como, así como de, digo, porque me saqué 10 en la escuela en inglés, pero no lo hablaba acá. Entonces... Oye, y no había, te digo, no había un teléfono como para traer el traductor, ¿no? Okay, dame 2 segunditos, ¿cómo traduces? No sé. Ya sé. Sí, me tocaba que venían maestros de Canadá o de Nueva York, o sea, wow, de Los Ángeles, ¿no? Y nos daban clases a nosotros. Pues yo creo que fue eso como de, ay, pues yo también lo puedo hacer, ¿sabes? O sea, y también yo creo que algo que ahorita me lo digo, es recordarme que antes para mí no había nada imposible. Nunca lo había nada inalcanzable, y creo que eso me ayudó a agarrar muchas cosas. Ya ahorita como que de repente ya una traba y dices, ay, ya no puedo, pero dices, Esme, no manches, así antes para ti, o sea, cosas que sabías que a lo mejor no las podías tener, pero como las veías tan, tan posibles, o sea, las hacías posibles, ¿no? Wow. Entonces yo dije, ay, Los Ángeles, aquí está, aquí no está cerca, o sea, no está tan lejos, y pues me puse a investigar, tenía una amiga que vivía en Los Ángeles, y le dije, oye amiga, pues te voy a ir a visitar, pero eso ya lo hice como creo que fue a los 20 años, sí, era como 20 años, o sea, si te voy a visitar, pues agarro un camión, me fui para allá con ella, ella tenía carro, y ella le dije, mira, está la dirección de esta escuela, le digo, ¿me llevas? No sé inglés, le dije, ¿me llevas y me introduces? Porque no sabía qué rollo, no, qué iba a pasar, ¿no? Fue como también, o sea, ver como que había mucha, pues mucho talento, que gente como yo, o sea, habíamos muchos como yo, y no me refiero tanto a la técnica, sino como a la entrega de clase, porque también aquí en Tijuana, o sea, sí me tocabas en mi escuela, sí, o sea, estaba súper a gusto, pero de repente yo era la que así me desbarataba y me así, ¿no? Y la maestra veía mucho eso en mí, y de repente se decía, mira, Esmeralda, ¿cómo lo está haciendo Esmeralda? O sea, no tenía la técnica porque apenas estaba, metiéndome como, poniéndome a nivel con ellas, pero la verdad siempre lo hacía como full out, la ¿no? La pasión. Todo. Sí. La pasión, exactamente. Entonces, la verdad, agradecí que la maestra pues me veía en eso, y ya mi trabajo era personal, trabajar en la técnica. Entonces, voy allá y, no manches, o sea, muchísima gente así, todas las clases así como bien, la energía súper al tope, los maestros bien guapos, ay, acá están enamorados, los bailarines, así como de, yo que me quiero quedar a vivir aquí, acá ya no. Pero estuvo padrísimo, la verdad, mi primera vez que fui a clases allá a Los Ángeles, fui, creo que me quedé un fin de semana, algo así, y no manches, o sea, obviamente no tomé tantas clases porque también, o sea, de que, pues, en ese entonces no estaba chica y no era como que, ay, sí, voy a gastar los $300. Factible, sí. Entonces, me acuerdo que en su momento, no sé, a lo mejor pagué 4 clases, creo, pero fueron las mejores, ¿no? Porque cada clase $15 costaba y fueron mis mejores clases. Las disfruté, no me quería venir. Cada dólar lo aprovechaste, ¿no? O sea, sí, al máximo. No, sí, estuvo muy, muy padre, la verdad, haber ido ahí. Y no, o sea, de ahí me abrió... No te imaginas, o sea, si ya tenía yo como que me quería dedicar a eso, como que el estar ahí, dije, no, es que sí, o sea, aparte que eres feliz, ¿sí, no? Pues puedes, pues esforzarte más y si en un futuro dedicarte a eso. Yo en ese entonces no tenía pensado abrir escuela, o sea, en mi cabeza estaba, ay, Esme va a abrir una escuela, no, o sea, Esme se hacía en Los Ángeles bailando, en Nueva York, decía, yo voy a bailar con artistas y yo voy a hacer eso. El destino me llevó por otro camino, pero no me arrepiento, ¿no? O sea, él seguía haciendo lo que me gustaba de otra manera, pero sí, yo creo que ahí fue como, me impulsó muchísimo como que a seguirme preparando, obviamente, porque la calidad de bailarines en Estados Unidos, no digo que en México no, sí lo hay también, pero no, es entonces yo vi una calidad muy grande y dije, no, yo quiero llegar a esto y más, ¿no? Claro, me encanta. ¿Te acuerdas de ese primer día que venías en el camión, que cruzaste la línea y te imagino, no sé, quiero que nos compartas, y venías con
la sonrisa que ahorita traes y enseñándole tu pasaporte, así como que sí, me voy a subir al camión. No, no puede decir que voy a tomar clase. Oh, sí, es cierto. Ay, sí. O sea, ahorita me vine a recordar, dije, me acuerdo que traía en ese entonces los pantalones así pompones, o traía el cabello, me acuerdo que traía el cabello cortito, esas así blusas así como holgadas, mis tenis de bota acá, o sea, sí, mi vestuario de antes, ¿no? Así como, ya sabes, ¿no? Como disque hip, pues hip hop, porque para eso iba yo para allá a tomar clases de hip hop. Sí, no, súper, súper así de que no me la acababa de emoción, ¿no? O sea, súper sí, me acuerdo de, sí, con la cruzada. No me acuerdo si dije que iba a tomar clase, porque a lo mejor antes sí podíamos decir, ay, no me acuerdo la verdad, o voy a tomar clases o voy a ver un show de danza, no me acuerdo qué habría dicho, ¿no? Pero creo que sí dije algo de danza, porque cuando, me acuerdo cuando decía algo de danza, me hacían más preguntas, pero como de, ay, ¿eres bailarina? Como que me tocaron. Un bailecito. Sí, la verdad nunca me tocó alguien sangrón o alguien que me dijera, ay, ¿qué vas, bailarina, qué vas a hacer allá, no? Entonces, sí, pues sí, ese fue mi primer acercamiento, y obviamente de ahí dije, vuelvo a ir. Con todo, con todo. Me encanta también en una plática que te digo que vi de ti, te preguntaron, pues ya habías experimentado los dos mundos, ¿no? Estados Unidos y México, y te preguntan, o sea, en tus palabras, ¿cuál era la diferencia? ¿Qué es lo que tú viste? Y tú mencionaste que como que en Estados Unidos, en tu experiencia o en tus ojos, fue como que ya se la creen más. Y en Tijuana ya iban por ese caminito. ¿Tú crees, mi pregunta es, ¿tú crees que eso se refería a que, pues en Estados Unidos, si era como ya es una carrera y bailarines y de muchos artistas, y acá era como, es danza, es arte, pero todavía las personas lo veían como un hobby y no como una profesión? Sí, totalmente, así, tal cual lo dijiste. O sea, yo creo que allá en Estados Unidos hay muchas oportunidades, la industria, muchas facilidades. Normalmente en los colegios hay mucha, mucha danza, y no es solo folclórica. Aquí en Tijuana, pues ya ves, ¿no? Casi todos los talleres en las escuelas son mucho folclor, ¿no? Sí. Y ahorita ya se da más que ya ponen danza moderna, hip hop, algo así. Pero allá sí les dan clases técnicas en los colegios, ¿no? Y sí, o sea, hay... Y a lo mejor también la cultura de los papás, no sé, pero sí, va mucho de que sus hijos les ven potencial y pues saben que en Estados Unidos a lo mejor lo ven como negocio, y no está mal, porque pues si al hijo le gusta y no quieren invertir en su hijo porque saben que de una otra manera su hijo se va a hacer famoso o le va a ir bien o no sé, no está mal, ¿sabes? Ya lo malo es cuando no le gusta el hijo y a eso lo quieren meter, ¿no? Que también existe ese caso, ¿no? Pero y aquí en México, bueno, a mí lo que me tocó aquí en Tijuana, siento que sí era como muy, pues sí, o sea, solo hobby, no tienes futuro. Lamentablemente todavía seguimos trabajando mucho porque se nos paguen bien los eventos, porque se nos toman en cuenta como que somos artistas, que le invertimos tiempo, le invertimos dinero a nuestras clases, a nuestro crecimiento. Muchos de mis colegas, pues ellos le invierten mucho dinero en diplomados, en pues, su licenciatura y cosas así. Entonces digo, oye, pues sí es una carrera, sí es algo. Entonces que se valore un poquito más esa parte, ¿no? Nos ha tocado a nosotros ir abriendo caminos, porque yo en el camino, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conectarme con empresas, con cosas así, y yo fui como esa puerta para muchos bailarines, hey, les voy a pagar por tu trabajo, ¿no? A lo mejor al inicio sí fue como, oye, intercambio, o hazme el paro, o te van a dar una playerita, te van a dar esto, pero después fuimos trabajando como que, no, o sea, sí, se te debe de pagar por tu talento, por tu esfuerzo, por tu tiempo, ¿no? Pero sí ha sido todavía, seguimos todavía en esa lucha, y pues también que los papás desgraciadamente todavía lo siguen. Es ya un poquito más el apoyo, siento, pero todavía no lo ven como que, ay, sí, te vas a dedicar a eso, si te dedicas a esto, vas a, ¿sabes? Lo vas a lograr o vas a ser una persona económicamente estable, vaya, ¿no? Claro, no, sí, y tienes razón, porque, por ejemplo, yo fui a una escuela primaria y secundaria católica, y cada evento del Día de las Madres teníamos que bailar, ¿y qué era? No había dance. Recuerdo la primera vez que una generación como arriba de nosotros, segunda generación de ese colegio, bueno, yo fui al colegio familia ahí en Tijuana, ¿no?
y quisieron, sí, y quisieron hacer como un baile moderno, la reacción de todas las personas, me acuerdo como fue de, ¿qué? O sea, no, no hubo, y sí es cierto, es como, ok, no funcionó, regresamos a lo mismo. Y te digo, siempre bailábamos, pues que había el coro, que todos los bailadores, perdón. ¿Bailables? Sí. Bailables folclóricos y todo eso. Entonces sí, que la falda sí, pero nunca intentar algo nuevo era como, no, porque no va con las normas. Y también, sí es cierto, o sea, wow, tienes mucha razón. Oye, y ahorita que mencionas que siguen peleando por eso para que se les pague como debe ser, porque pues sí es cierto, o sea, no es justo toda la, nadie sabe toda la preparación que hay, todos los eventos que ustedes van, el networking, o sea, las horas extras, con un estudio, no nada más es, ay, abrimos el estudio, es poner las luces adecuadas, los espejos, darle mantenimiento. ¿Han ido a algún evento donde las personas no les querían pagar o que les digan, no, pues no acordamos esto, algo así? ¡Uy! Mira, nos ha pasado mucho, digo, recién me pasó, no quiero decir nombres, pero recién me pasó que yo hago flash move, me ha tocado hacer flash move. Flash move es un baile sorpresivo, ya sabes, ¿no? Que estás en un evento, tú comiendo con tus amigas y de repente, ya sabes, se para uno a bailar y muchos y ya es masivo, ¿no? Me ha tocado, eso me tocó hacer con Coca-Cola, la empresa, hace, híjole, ¿qué habrá sido? 8 años. No recuerdo si fueron hace 8 años. Sí, como hace 8 años. Estuvo bien padre porque nosotros andábamos buscando un patrocinio con Coca-Cola y yo hablé por teléfono y me pasaron a la persona de coordinación de eventos. Y yo estaba buscando un patrocinio porque íbamos a ir a una competencia y así, ¿no? Entonces, en ese entonces, él me pregunta, oye, ¿tú no puedes hacerme un flash move? No sé qué. Y yo, ¿tú sí? Ah, yo sí, sí, sí puedo. Y ya, ¿no? Y estuvo bien padre, ¿no? Entonces, ya de ahí otras empresas me conocieron, ¿no? Pues la Plaza Galerías me conoció y otras plazas empezaron a conocer que nosotros hacíamos eso. Entonces, recién fui, una plaza me contacta y ya fui, pues hice el presupuesto y todo, y fue como de, o sea, yo decía, pues, porque me dice, ay, queremos esto, y yo, claro que sí, yo te puedo hacer eso, y créeme que, o sea, en mi mente ya estaba casi la coreografía, ¿no? Ya estaba todo, porque fui a lugares, y, pues, o sea, es que ese es, pues, mi talento, vaya, lo que claro. Yo necesito, ¿no? Entonces, fue como, no, sí, o sea, y voy a contratar a esta persona de coreógrafa, pues yo lo voy a coordinar, pues ¿cuántos bailarines quieres? No, pues que 20. ¿O cuántos me recomiendas? No, pues 20. Y le dije, mínimo 20, porque la plaza estaba en el área, no era tan grande, entonces dije, ya de ahí más, pero le dije, pues te voy a mandar la cotización. Y me topé con que, pues no quisieron pagarlo al final. Y por ahí también fue como que vieron a otra persona como de que se los pudiera hacer más barato. Y como que claro, lo consideraron también, y fue como que le digo, ¿sabes? Es como de, oh, es cuando me da como que coraje, porque digo, a veces pues no quieren pagar, ¿no? Y luego también que entre la comunidad de bailarines también dicen, ay, pues yo te cobro más barato para que me agarres a mí, pero no es así, y es cuando yo les dije, no cobres más barato, porque si sigues cobrando más barato, no nos van a valorar. Claro. Y ahora sí que el zapatero sus zapatos, el experto que haga eso, ¿sabes? No a todos. No todos pueden hacer ese trabajo, ese tipo de trabajo, lleva su trabajo técnico previo, su preparación, su logística, su creatividad, entonces a veces también es como que es parte de la gente, de las empresas que todavía no nos toman en cuenta, pero también somos nosotros que no valoramos nuestro trabajo, que no cobramos realmente lo que se debe de ser, y por quererlo agarrar, ay, pues te voy a cobrar menos, o sea, y eso pasa también de repente en escuelas de danza, o sea, ya hay muchas escuelas de danza hoy en día, muchísimas, y muchas escuelas cobran mucho más barato, porque también tienen a maestros que son chiquitos y que saben que les pueden pagar bien poquito, y, o sea, y también eso es como de decir, no hagan eso, porque si no la danza la van a seguir tomando así, o sea, y que la gente va a ir, ay, pues ¿a qué me cobran 200 pesos? Sí, señora, pero revisó, ¿por qué le cobran 200 pesos? ¿Cuál va a ser la formación? ¿Qué le van a ofrecer? ¿Qué tipo de maestros están ahí? ¿La dirección? ¿Cuál es su misión, visión, valores? O sea, entonces, va de la mano, es un trabajo de todos, no nomás uno como artista, sino también la gente que lo consume, las empresas y demás, ¿no? Pero mira,
seguimos en eso, yo sigo en eso y sé que mi comunidad cercana seguimos luchando con eso. Obviamente antes a lo mejor yo también cobraba menos porque pues iba iniciando y quería trabajar con esa empresa y yo lo decía, es inversión. Y le decía a los chicos, es inversión, vamos entrando, no nos conocen, hay que hacerle. Pero ya una vez que nos conozcan, ya saben la calidad de trabajo que tenemos, sí, ya puedes cobrar más, ¿no? No, claro, todo va subiendo. Cuando abre un restaurante, si empezaron con, no sé, un desayuno de 100 pesos, al año le van a subir porque todo va subiendo, los ingredientes van subiendo. En este caso, pues como tú dices, para abrirte camino uno empieza, hay muchas personas, como hay una frase que dice, vamos sirviendo a otros, ¿no? Pues no, yo sé lo que valgo, sé todo lo que he invertido, pero hay que esperar, ¿no? Poquito, vamos subiendo, porque vas conectando, pero es que sí, o sea, no nada más es de una persona, es como si toda la industria se conecten y digan, porfa, o sea, por estos, no sé, la verdad, voy a decir una cifra, 1,000 pesos que te ganes, no, espera, di que no, no te los ganes, di que no para que negocien y neta nos paguen, porque sí es cierto, o sea, tú dices que sí, pues es como, güey, no, queremos que la industria vaya cambiando y así no van a surgir cambios, wow. Sí, totalmente. Y algo que te iba a decir que se me hace muy padre, yo soy creyente de no forzar las cosas, ¿no? De que todo se va dando, todo va fluyendo, pero me impactó mucho escuchar la historia de cómo empezaste Bread, o sea, sí, de estar en la UABC estudiando. ¿Nos podrías compartir esa historia? Claro que sí, con mucho gusto. Pues ahora sí que eso fue lo que cambió mi vida totalmente, ¿no? O sea, o una parte muy importante que cambió, ¿no? Porque pues siempre estamos en constantes cambios, ¿no? Pero sí, como lo llegué a platicar ahí, yo estudiaba ingeniería en computación. Yo estudié mi carrera, ya sé. Estudié mi carrera de técnico en electrónica en la prepa, no porque quisiera, yo quería estudiar arquitectura o computación, pero pues ya no me tocó y me tocó esa carrera. En el camino pues me gustó, dije, ah, soy buena para las matemáticas, para la física. Entonces mi perfil cambió, porque yo antes quería estudiar arquitectura, mi perfil cambió y yo cuando ya hice como mi evaluación personal me iba más por la ingeniería. Entonces ingeniería en computación, en ese entonces pues las computadoras apenas estaban llegando también. Sí. Entonces, pues era como que, pues yo quería, yo creo que también la agarré porque dije, ay, voy a estar todo el tiempo en la computadora, no sé en qué momento veía que iba a estar divertido, ¿no? Y dije, me gusta el arte, es la parte de la ingeniería, me gusta, me iban a dar cosas electrónicas, entonces dije, va, por ahí va mi perfil, me metí a ingeniería en computación. Estaba en la carrera de ingeniería, pero también, pues ahí bailaba, pues ahí estaban mis clases de baile, porque ahí mismo estaba en la UABC, ¿no? Entonces estaba, ya en ese entonces ya estaba bailando jazz, que era con mi maestro el que me cambié, ¿no? Entonces hacía las dos cosas, y ahí hacía muchas presentaciones, y pues ahí invitaba a mi tutor, porque me se hizo amigo mío mi maestro tutor, mis compañeros de la carrera, y ellos sabían que era Esmeralda la que bailaba, ¿no? Entonces, pues, toda mi carrera de baile y mi carrera de ingeniería, pues, iba de la mano porque ahí estaba ahí mismo. O si salía, pues, eran fines de semana, que íbamos a Mexicali, Tecate, o algo así, regresamos. Todo local. No era tan internacional, vaya, ¿no? Entonces, ya después de ahí fue cuando me cambié a esta escuela Erika, entonces también hacía ambas cosas, ¿no? Estaba ya estaba en mi escuela, y ahora sí me academia de baile y seguía en la carrera de ingeniería. Estuve en octavo semestre, ya traía carrito, ya mi primer carro que yo me compré con mucho esfuerzo, porque también ponía base 15 años, entonces también eso me hizo como, Eso te iba a preguntar, porque ¿en qué momento trabajabas, no? Si estás de tiempo completo en la carrera y luego en las tardes al baile y luego pues, a tu casa a estudiar, porque esa carrera... Pues ninguna carrera es fácil, ¿no? Pero pues para llegar hasta octavo semestre. Ok. Entonces. Siempre tuve trabajos, trabajaba los fines de semana, me iba al otro lado con una amiga, nos íbamos al SWATMIT. Sí. De que de madrugada nos íbamos serenas al trabajo de fin de semana. Siempre de otra manera buscaba agarrar trabajo porque pues pues para mis cosas personales lo que necesitara, claro. Que de asistente dental, que yo creo que el trabajo donde más ahorré fue que yo entré en enero, porque podías entrar a la universidad en septiembre y yo entré en enero, entonces septiembre, diciembre
yo entré a una empresa médica, y era de capturista de datos, y como yo soy muy rápida porque estudié mecanografía, pues bien padre, fue mi mejor trabajo, porque entre más capturabas, más ganabas, y hombre, para mí yo era una... Como extra. Y ganaba dólares, así como no, yo ganaba dólares, no, hombre, yo fui feliz. Entonces, también en esa época, pues ahorré y todo, ¿no? Entonces, ahí ponía vals de 15 años, pues iba a los domicilios y todo, ¿no? Entonces, y luego ahí empecé a dar clase en un amigo que me dijo, uy, está un centro comunitario, ahí cerca de, de donde vivimos, y están buscando una maestra de baile. La verdad, la paga es un poquito, pero pues por si te gustaría, pues ahí está la opción, ¿no? Uh-huh. Entonces yo como que, pues pudiera ser, ¿no? O sea, como que, pues, un poquito de extra dinero. Ir también, formándote, ¿no? También. Y seguir formándome, exactamente. Entonces, pues todo eso, la verdad, no recuerdo fechas, pero créanme que sí hacía muchas cosas a la vez. Hacía todo eso, bailaba, tomaba clases en mi carrera, daba ahí poquitas clases, los fines de semana, o sea, sí, sí muy, muy inquieta totalmente, ¿no? Entonces, empecé a dar clases en el centro comunitario y yo lo vi como un hobby, o sea, realmente me gustaba porque llevaba a mis hermanitas, o sea, mis dos, en ese día, o sea, mis hermanas, ya una tiene 28 y la otra tiene 23, 24. Ay, yo no sé. En sus 20. Sí, creo que tiene. Perdón, hermanas. Ay. No, una sí que tiene 28 porque es 10 años menor que mi, la otra que sí tiene 24. Entonces yo las llevaba a ellas a la danza y era como bien bonito para mí, pues porque yo recordaba como lo que platicamos al inicio, lo que yo viví, mi primera experiencia. Entonces las llevé a ellas y eran ellas dos, mis dos alumnas y la gente de ahí que vivía cerca de la colonia y tenía bien poquitas alumnas. Pero de repente fue como que, ay, qué bonito es esto. O sea, no había dado clase. Sí me sentía capaz porque pues por la seguridad que yo siempre tuve y ese conocimiento que ya había adquirido, o sea, sí podía, ¿no? Pero era como que, ay, mira, o sea, ser maestra es bonito, ¿no? O sea, pero yo lo veía como que, ay, esto es un pasatiempo, ¿no? Lo disfruto muchísimo, no ni siquiera veía la paga en ese entonces, era como que, pues, es poquito, no pasa nada, o sea, no sé, por mi cabeza no pasaba. Entonces, sigo haciendo mi carrera, pero por este lado, sigo haciendo lo que me gusta, lo que me trae esa sonrisa, ¿no? También. Claro, exactamente, pero ya de repente ya estaba con, ya se había hecho mi grupito de baile, estoy súper norteada, creo que todavía no me cambiaba, no me acuerdo si ya me había cambiado, fue en el inter que me cambié de mi maestro a la academia de baile, porque me acuerdo que la primera presentación que hicieron mis alumnas, mi primera presentación fue igual en el Rubén Vizcaíno, pero fue en la explanada, no fue en el día, fue en la explanada, fue un evento, y puse mi primer coreografía, fue una canción de Amigos y Alebrijes, Alebrijes, una canción de una... Ah, de la novela. Sí. Alebrijes sí. Y Rebujos. Sí, creo. Sí, así, o sea, fue una canción ese de no parece bailar, no me acuerdo cómo se llama ahorita, a ver si me acuerdo de la canción. Que, o sea, no manches, o sea, de que una canción pues en español y bailaron mis hermanas con un bastoncito, les mandé a hacer unos vestuarios así bonitos, unos vestidos, todavía tengo ese vestido, la verdad, ahí lo tengo, es de mis hermanas, lo quise recordar, mi primer baile y fue como que, wow, sabes, como que bien bonito, como, o sea, yo bailaba y luego unas personitas que yo les enseñé algo lo estaban haciendo, ¿no? Entonces como eso también, como que, sabes que sí me gusta esto, ¿no? Pero total, lo seguía viendo, y ya, o sea, no sé, o sea, en el camino fue como, me fui brillando, creo que más por el baile, que sin pensarlo, bueno, me surgió una tragedia, tengo un accidente automovilístico, de mi carrito, mi carrito que me había comprado, no quedó destrozado, pero sí, pues sí le dieron un buen golpe, y pues para mí, no manches, o sea, me lastimó pues todo lo que es el cuello, la columna. Ay, güey. Fue lo peor porque imagínate, o sea, no vas a poder bailar en 3 meses, mi chava, así una y otra. Sí. ¿Cómo? O sea, y a lo mejor no era mucho tiempo, 3 meses, pero para mí era eterno, o sea, no lo había dejado desde chiquita mi rutina, era mi rutina que amaba eso y no me veía no haciéndolo, ¿no? Entonces... pues que me ponen, primero traje el collarín normal, pero no vieron mis radiografías, no, tienes que usar el otro, porque si hubo, hay unos guinces cervicales,
y pues tienes que usar el pues el tosco, acá el de robot, ¿no? Y yo no manches. Ah, o sea, ya sé y, cuál. Pues, el grandotote así que parece así que traes así como todo, o sea, ni siquiera puedes estar así, tienes que estar así, ¿no? Sí. Ah, súper feo, pues voy hacia la escuela, fue para mí muy traumante, creo que fui sola 3 clases o 3 días, porque, o sea, no, las escuelas, pues, no, o sea, era como que mi cuaderno lo tenía que tener así, era bien incómodo, no podía, o sea, no iba a poder con las clases, o sea, me, no. Y aparte no me, me dolía todo, no me sentía a gusto, entonces yo dije, no pensaba dejar la carrera, obviamente, o sea, en mi mente no estaba, sino era como que, bueno, voy, me doy baja temporal, paso todo ese proceso este semestre y regreso, ¿no? O sea, porque claro, ya estaba en octavo semestre, dije, la termina, o sea, ya, o sea, no sabía si me iba a dedicar a eso o a qué quería. Pero hacer, pues ya. Pero por mis papás la iba a terminar, porque realmente mis papás siempre fue, tienes que terminar tu carrera, y era como sí, que, ay, mi hija va a ser ingeniero, ¿sabes? Entonces, y luego la dije, eres la mayor de tus hermanas, ¿verdad? La segunda. La segunda, entonces también traes esa presión de las generaciones de abajo, que vean, que miren su hermana y claro, así. Claro, recién mi hermana, nos llevamos 2 años y medio, ella casi ya se iba, estaba por graduarse, o sea, sí, yo tenía mucha presión, pero dije, ok, no la voy a dejar la carrera, no estaba en mi cabeza, pero eso me, no sé, o sea, son de esas cosas que la vida te dice, no va por ahí mi chava, pero no entiendes, ah, pues te voy a mandar una así, una pruebota para que ahí sí, ya no entiendas que tu camino va por otro lado, ¿no? Entonces voy con mi tutor y le digo, pues que me voy a dar baja temporal y no sé qué, me dijo, mira, te tengo unas noticias, me dice así como diciendo, ahorita el sistema de la UABC está metiendo un plan nuevo, tú eres plan viejo, que no sé qué, entonces al momento de ayudarte automáticamente, o sea, baja temporal, te van a mandar al plan nuevo y pierdes, perdí como 3 años. Porque, wow. Porque el plan nuevo, sí, está horrible, o sea, nos tocó eso horrible, o sea, de que... Oye, pero también era como un caso especial, ¿no? Como, güey, tuve un accidente, no estoy dándome sí, de baja. O sea, no existía Zoom, no había esta, no, lo que ahorita está pasando, como, ¿qué pasó? Pues todos en clases en línea en la casa, o sea, eran otros tiempos y ¡ah! Sí, la verdad fue muy impotente, en ese entonces sí hice berrinche, ¿no? Acá con el maestro. Se me hace injusto, pues yo tengo mi carrera, o sea, yo tengo ya mi carrera, mi bloque, me dice, pero el sistema sí está sucediendo, y te das cuenta que pierdes como 3 años porque tienes que llenar de tu currículo, o sea, de tu currículo vas a ir llenando. Primero, te faltaron 2 materias, ah, pues vuelves a llenar. Entonces, está horrible porque en la universidad ya tienes que estar peleando por los horarios, por la subasta de las clases, o sea, pero me dice, pero así tan tranquilo, me dice, Esmeralda, vilo como una señal, así mi maestro, nunca se me va a olvidar mi maestro, así lo quiero muchísimo. Tómalo como una señal, tú eres bailarina, me dice, tú, cuando te vemos, cuando tú brillas en el escenario, tú te encanta esto, haz eso, o sea, como vele un futuro a eso, ¿sabes? Claro. Y yo era como, no, es una, mi carrera es un futuro, no, o sea, no el baile para mí es un futuro, y era como que me dijo, tómalo esto como una prueba, este descanso, piensa qué quieres hacer, piensa después si quieres regresar, pero si no, dedica esto, dale duro a esto, o sea, busca la manera de cómo realizar tu carrera como bailarina, ¿no? Entonces yo fue como de, mi maestro me dijo eso. Ay, sí, o sea, normalmente un maestro en aquella época no te empujan mucho a que hagas otra cosa que no es pues, su carrera, o sea. Como que... todo cuadrado, ¿no? Así. Sí, así sí, sí. Sí, 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 sí. Wow. Y pues no, yo salgo de ahí así como de, ay, no, ya me sentía como que soñada. Sí, sí lo puedo hacer, sí, es mi sueño, sí, que no sé qué, no, o sea. Y pues obviamente no le dije nada a mis papás, pues mis papás sabían que me iba a dar baja temporal, y pues dije, me doy baja temporal. Seguí yendo a dar clase, pero sin dar clase al centro comunitario, pero me acuerdo que estaba sentadita y en ese entonces ya tenía alumnas que me ayudaban y ellas me asistían, ¿no? Entonces como para decir, bueno, mínimo, porque quería estar en mi casa sin hacer nada, soy muy inquieta. Y yo sí, no me quiero estar en mi casa en la cama. Entonces me iba, me sentaba y dirigía la clase, ¿no? Pues ya pasa el tiempo, ya empezó como a mi cuellito, ya empezó a usar el otro, ya se empezó como a curar. Y me llega... la mamá de, una mamá, una señora, y me dice, ay, maestra, que creo que vivía ahí cerca, me dice, no le gustaría, así bien random, pregunta bien random, no le gustaría abrir una escuela de baile, y yo, ¿yo? Así no, así no,
estás hablando pues por lo económico, o sea, ni en mi vida, sí. No me veía como empresaria, porque pues siempre la batallé mucho, o sea, yo pensaba esas cosas que eran para otras personas, para gente pues que tenía dinero, y pues yo no, o sea, yo decía, pues aquí doy clase de baile, me gusta lo que hago, pero no, mi plan no estaba, o no cercano, a lo mejor en un futuro sí, yo decía, bueno, ya de adulta, qué sé yo, ahorro, trabajo mucho y pongo una escuela de baile, ¿no? Claro. Pero no estaba en mi cabeza y yo, ay, muchas gracias. Y digo, pues no está en mis planes, pero me intrigó, pero ¿por qué? No me dice, no, pues mi hija estaba en una academia de baile, recién estás hablando que un día antes, la maestra acaba de cerrar, nos acaba de dar la noticia que va a cerrar, que porque pues se quiere embarazar, y su esposo, que no sé qué, y dejó la escuela. Así dejó la escuela con todo, o sea, con los espejos, no tenía piso, pero el piso que estaba bien, barras, o sea, instalada la escuela, me dice, maestra, así me dijo, yo tengo el contacto de todas las mamás, si usted se anima, pero no sé por qué, ¿quién vio en mí? ¿Sabes? A mí me quedó, ahora me quedo pensando, le voy a decir, ay. Pues yo creo que también vio en ti, no he estado en ninguna de tus clases, me encantaría estar, estar muy padres, he visto los videos, pero igual y vio en ti esa pasión y cómo tratas a tus alumnas, porque no se lo hubiera dicho a alguien que, pues, sí, que sea mamona, ¿sabes? Sí, no, o sea, la actitud, ¿no? O sea, tu actitud es como, oye, ¿por qué? Pero siento que todos te han empujado así poquito a poquito, ¿no? ¡Qué bonito! Totalmente, o sea, fue bien así, o sea, como digo, bien, bien, bien maravilloso como fue la forma en que se unieron las piezas, ¿no? Entonces me dice eso, me dice, maestro, usted se anima, y de esas de que, uy, Esmeralda, parece que así, ¿no? Yo así de que escuchándole, y ya mi cabeza ya dije, sí, lo voy a hacer. Por esto, pues, por eso ya no voy a, pues, por eso era de que ya no iba a estudiar, porque mi propósito o mi meta era abrir una escuela de baile. Yo soñada, pero espérate, o sea, yo acá en las nubes diciendo, no, pero ya después que llego a mi casa, y yo, ay, pues le voy a decir a mis papás. ¿Qué creen, familia? Le voy a decir a mis papás, una, yo no tenía dinero, o sea, era como que, fui a investigar, me acuerdo que ese día fui a investigar a los locales, y fui yo así muy propia, oye, disculpe, ¿cuánto renta aquí el espacio, no, los locales? No, pues que $800, porque eran dos locales que estaban en uno, o sea, ya estaban así, no había una división, 400 cada uno. Estás hablando que eso fue hace 17 años, 16 años, no me acuerdo cuánto estaba el dólar, pero... No, sí, y perdón, pero un paréntesis para los que nos escuchan fuera de México, o sea, Tijuana es una ciudad en México, pero aún así es como es frontera... Todo cobran en dólar, y si el dólar sube o baja, lo que sea, te friegan a ti porque no te dicen, ok, bueno, en pesos va a ser esto, ¿no? O ajá. Sea... Sí, no, hasta, no, luego en dólar, ¿no? También, ¿no? No, pues que $800 y de depósito otros 800, ¿no? Y yo así como de... 600, sí. Y yo, así como de... ay, ahorita consigo 1,600, me acuerdo que le hablé a una tía de los Estados Unidos, yo así, tía, bien soñada, ¿no? No sé si usted me pueda prestar dinero, o sea, necesito, yo no sé, o sea, se me metió en la cabeza eso y dije, lo voy a hacer, ¿no? Claro. Pues hablo con mis papás, obviamente para mi papá sí fue un shock, o sea, para mi mamá fue como, en ese entonces digo, ya cambiaron ahorita las mentalidades, pero ese entonces para mi mamá se sentía decepcionada, yo la sentía así, o sea, no vas a terminar tu carrera, ¿sabes? Yo, no, mamá, es que eso no quiero, o sea, ya no me di cuenta de esto, pues. Y también yo los entiendo porque también a lo mejor, miren, ay, está de rebelde, no sabe lo que quiere, todavía no tiene la edad suficiente, o sea, sí también entiendo a mis papás esa parte, ¿no? Pero como yo decía, no, yo sé que Esme sí, o sea, Esme cuando se propone algo lo cumple, lo toma en serio, o sea, yo me conocía y yo decía, es que sí, no los voy a defraudar, ¿saben? Deme la oportunidad de poder abrir este negocio, ¿no? Pero pues ellos, es que nosotros no te podamos dar dinero, pues ¿de dónde vas a conseguir dinero? Entonces era como que al final sí lo aceptaron, pero sí fue, pues, sorry, pero nosotros no te podemos ayudar, ¿no? Y ya esa noche, todo pasó bien rápido, esa noche o la siguiente noche le hablo a mi mejor amiga y le platico, ¿no? O sea, de amiga, fíjate que esto y el otro, le platico toda la situación, cómo sucedió, había sucedido todo, y ella también así de, amiga, no manches, yo justo estaba hablando con Jaime, su novio en ese entonces,
ahora ya, pues, a su esposo, le dijo que quería invertir en un negocio y que no sé qué, me dice, pues, qué mejor, invierte no contigo, man. Y yo así de, yo, ¿es en serio, sabes? Así como de, invierto contigo, que no sé qué, pues o sea, pues éramos súper amigas, mejores amigas, ¿no? Pero pues hablando que es dinero, o sea, una cosa es hacer algo del juego y una cosa ya es... Sí, ser socias. Creyó en mí, o sea, y porque escuchó primero todo el plan, pero yo no se lo dije para, vamos a asociarnos, o sea, yo ni mi cabeza sabía que existía, podía existir una sociedad, ¿sabes? Y era como, me dice todo eso, me dice, y tú no tienes que poner nada de dinero porque tú estás poniendo el talento y estás poniendo ya a la gente. Y yo así como, ¿es en serio? ¿Es cierto? O sea, hubiera sido otra persona, a lo mejor no lo hubiera visto así, ¿no? Pero ella me no. dijo, no, es equitativo esto, yo voy a poner la parte de lo que es lo económico. No se tenía que invertir nada local porque ya estaba, o sea, ya estaba. Y sí, o sea, así surgió en esa semana, moví todo, hablé con la señora habló con... Yo empecé Bread, bueno, en ese entonces era Just Bread, porque todavía no era Bread Dance Academy todavía. Yo empecé mi escuela, ¿qué te gusta? 35, 40 alumnos, o sea, para empezar, o sea, no manches. Es un buen, a mí se me hace un buen, ¿no? Sí, no, totalmente, entonces... Todo fue tan maravilloso, tan hermoso, pues yo empecé, una compañera, yo empecé a dar clase de jazz y hip hop, porque pues ya el hip hop ya lo traía, porque había ido a Los Ángeles, ya, y en ese entonces ya era, y era sabía que era lo que más me gustaba, el estilo, y así empecé, o sea, Bread Dance empezó el 13 de febrero del 2007, algo así, sí, cumplo la siguiente semana, en esta semana, el domingo, cumplo 16 años. ¡Ah! ¡Muchas felicidades! Mi bebé cumple 16 años. Sí, ¡qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! Porque te digo que es como... No sé si de chiquita también tú jugabas, en los libros de pintar, ¿no? Que tenías que unir los puntitos, ¿no? Con las líneas. Y así siento que va tu historia como... Bueno, algo que yo siempre digo, y los que han escuchado el podcast ya saben que siempre digo como que la vida es como un hiking, ¿no? Como que vas caminando a la montaña, subes y estás aquí, ¡uy! Aquí mi vida, y luego ¡pum! Pasa algo, pasa el accidente y dices, güey, o sea, no manches, mi carrito, yo trabajé por él... Me pasa esto, o sea, ni idea que ibas a hacer esto de ya de tu vida y dices, o sea, ¿cómo me están diciendo que si me doy de baja? O sea, todo mi esfuerzo, todas mis noches de estudiante, o sea, porque uno sí la perra de estudiante, la verdad, claro. Todos los desvelos, y luego los trabajos de fin de semana, o sea, no tenías ni un día libre y me está diciendo que no va a contar. Y ok, subes, ok, y empiezas a ver el lado positivo, ok, bueno, luego lo que te dice tu maestro, y luego el consejo de la señora, vas a ver la escuela, tus papás te dicen que no podían, o sea, te apoyaban moralmente, pero económicamente pues no era factible, y en una plática de desahogo con tu mejor amiga es como, güey, hay que ser una socia, no manches, qué bonita historia, qué bonito. Sí, la verdad. Para telenovela. No, te voy a escribir un libro. Sí, sí, sí. Oye, sí, es que es como, pues por eso te digo que yo creo mucho en las señales, porque tú no forzaste nada, nada más se fue dando, y no sé, como las personas que a veces creemos en Dios, en el universo, lo que tú quieras, pero pum, 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 y la vida te fue poniendo así. Wow, no, qué. Sí, la verdad que sí. Digo, ahora sí, como fíjate que no lo había visto así, pero ahora sí voy a ver mi vida cómo ha sido. De esos puntitos que dices, la verdad sí ha habido muchas altas y muchas bajas, pero el día que entendí que las bajas es por algo o los obstáculos, y cuando sueltas y no te aferras a eso, es cuando vienen cosas muy bonitas, que eso fue lo que me pasó a mí en la pandemia, ¿no? Pero sí, realmente sí, pero al final todo se une y todo tiene un propósito. Claro. Oye, y tengo una pregunta, ¿en esos tiempos hacías castings? ¿Hiciste casting para entrar a la escuela de danza, Erika, o nada más entras, te registras, o cuál era el proceso ahí? No, para entrar a la academia, no, bueno, sí hice como una pequeñita audición, se pudiera decir, porque fui a tomar una clase y era para que la maestra me viera en qué nivel me iba a poner.
Oh, sí, entonces, sí, porque pues yo no, pues sí tenía mi, ¿cómo se llama? Mi experiencia o mi currículum, pero pues sí, sabía que ellas lo tenían. Ellas tenían formación en ballet, en jazz, en tap y en danza urbana, en hip hop. Entonces yo realmente nomás era en jazz y hip hop. No tenía ballet y no tenía tap. Entonces sí fue como para, pues hice como una audición. Recuerdo que yo ya las vi, yo lo conocía a las chicas de danza, Erika y a la maestra. Bueno, a la maestra no tenía el gusto, solo a las alumnas, porque yo hacía eventos también, me gustaba hacer eventos y hice un evento que se llamaba Arte Espacio, así lo llamé. Supongo que ese nombre es muy común o lo han usado para otros, pero yo en ese entonces lo había usado para danza. Entonces, no me acuerdo si lo hice para recaudar fondos, no me acuerdo para qué lo hice, pero... Y ahí pues mi escuela se presentó y invité a poquitos compañeros y ahí yo les hice la invitación a ese evento. Ya me acordé, lo hice junto con mi maestro, lo hicimos juntos porque él conocía un poquito más de escuelas y invitaron a esa escuela en Sérica. Yo las vi bailar, wow, o sea, nunca se me va a olvidar, o sea, todas las chicas así traían un pantaloncito de soldado y una blusita, todo así, pero se veían bien parejitas, súper energéticas, súper hermosas. Y yo dije, yo quiero estar en esa escuela. Entonces, cuando yo no sabía a dónde irme, a qué escuela irme, que mi maestro se había ido de Tijuana, investigué, no recuerdo cómo, pero investigué y llegué ahí con ellos. Pero sí fue como, como integrarme con ellos. Realmente sí fue como una clase de audición. Y pero ay, no, fue muy bonito. Estuve ahí aproximadamente como 6 años, 7 años con ellos. Estuvo muy, muy bonito. Es una escuela que me formó muchísimo y que me abrió el panorama a crecer, a tener más hambre de danza y crecer mucho más. Wow. ¿Cómo llegas a Sonkeys Tijuana a ser la coreógrafa oficial de ellos? De ellas, perdón. Sí, pues que hace el año, hace 3 años, ¿no? Estamos en el 21, 20, el 19, uh-huh. Me mandan un mensaje a Brett, a la página de Brett, que realmente no me buscaron a mí, tal cual como Esmeralda, buscaron, pero me dio gusto que pues, vieron algo en la escuela de Brett, ¿no? De que sabían que de una otra manera ahí tenemos algún maestro que les iba a funcionar, alguna persona, ¿no? Que les iba a ser factible, entonces... Mandan mensaje, yo pues me tocaba en redes, perdón, ya se no se preocupen. Están peleando por territorio allá afuera. Y mandan el mensaje, yo fui la que respondió, o sea, vi el mensaje y yo me encanta el básquet, siempre fue mi sueño frustrado, yo quería hacer jugar básquet en la prepa. Pero no me escogían, me escogían para boli. Yo, no, yo quiero básquet. Entonces, al ver que era para porristas y que era para básquet, fue así como de, sí, sí tengo a alguien. Ah, yo. Y bien padre, pues ya se conectó con la chica de recursos humanos o de coordinación conmigo, pues le mandé mi currículum, pues obviamente sí fue como que, sí tienes un buen de currículum, ¿no? Casi, casi yo creo que me decían, porque pues a veces sus trabajos piensan que pues lo va a agarrar más como una encargada de una academia, a lo mejor un maestro, ¿no? Entonces, pero pues realmente yo lo hice porque me encantaba el básquet y quería vivir también. Y aparte estaba en un punto de mi vida personal muy difícil, estaba pasando por depresión, por muchas cosas, entonces era salirme también un poquito de lo que, pues, aunque seguía haciendo baile, iba a ser salirme de, no sé, de lo común, de lo cotidiano, ya iba a seguir ir a partidos, claro, conocer nueva gente, ¿sabes? O sea, como que algo también de la vida, como que me lleva, necesitas eso en tu vida, te lo vamos a mandar y tú eres la que vas a contestar, porque no siempre yo contestaba los mensajes, tenía alguien que me apoyaba, claro. Entonces me tocó a mí y contesté el mensaje, ¿no? Entonces, la verdad ha sido, perdón, en lo personal, una experiencia muy bonita. Me gusta mucho el ambiente ahí aunque es porrista, así que es así como muy se puede decir extravagante, me gusta mucho la disciplina que llevan en las cosas, el ambiente es muy sano, yo la verdad soy una persona muy disciplinada y muy así con, o sea, trato de seguir como, no de que reglas, pero sí me gusta ser como hay para todo, hay el tiempo, party, es para el party, el trabajo es para el trabajo.
¿sabes? O sea, y me gusta pues que en cierta manera con Sonkis así desde un principio fue, y creo que pusimos totalmente clip por mi forma de trabajar, que soy exigente, pero pues también me divierto con las chicas y todo. Entonces fue, la verdad, mi primera temporada con ellos, o sea, no digo, vamos a empezar ya próximamente temporada, fue una experiencia muy, muy bonita. Las chicas con las que trabajé en la primera temporada, padrísimo, eran como, éramos una familia, ¿no? Nos conectamos un chorro, y Esmeralda en su salud mental y en su salud emocional fue lo mejor que le pudo haber pasado, la verdad. Fue tu mejor terapia. Fue muy bonita. Y luego, pues en cierta forma creció mi marca, o sea, porque Pretas entró ahí como patrocinadores, pues me mencionan en sus partidos y todo, y ahorita ya lo cambié como a Johnny Dance, a mi otro nuevo bebé, pero sí fue como... Que ahorita quiero que nos platiques de eso y cómo claro inició también. Sí. Entonces sí es como Breakdance se dio a conocer muchísimo, o sea, al estar ahí con otros patrocinadores importantes, entonces era algo que ya necesitaba también la escuela, ¿no? O sea, de que, ok, para que no es solo una academia de baile, sino también hace Esmeralda como Breakdance, hace otras actividades y sigue aportando a Tijuana, ¿no? Entonces, la neta está muy padre. Ya quiero que sea los partidos, ya empezamos hasta el 17 de marzo. Ya merito. Pero ya esta semana empiezo mi primer ensayo con los nuevos chicos, con las nuevas chicas, así ya emocionadísima de ya de empezar esa aventura con ellos. Wow. Oye, qué padre, porque sí, o sea, ya tu escuela ya está en otro nivel, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y también lo que dices, en ese momento tú contestaste el mensaje cuando no eras tú la que se encargaba de eso siempre, porque pues manejar las redes sociales y luego estar acá, organizar horarios. Ahorita también me encantaría escuchar un poquito del detrás de la vida de una empresaria, porque eres empresaria, eres coreógrafa, eres maestra, o sea, ¿cómo es esa organización? Pero... Okay, entonces ya terminaron, regresando a Sonkis, ya terminaron las audiciones. Para los que desconocemos del mundo del baile, ¿cómo funciona una audición para Sonkis? Sí. Okay. Sí, obviamente para en la danza diferentes tipos de audiciones, ¿no? En exclusivo esta audición para Sonkis, pues es para las porristas, son varios filtros, son varios perfiles que tiene que tener la chica. En este caso a mí me toca el área de danza y soy la coordinadora y todo, pero también están las personas que buscan lo que es el perfil, la proyección, la imagen, el desenvolvimiento, porque pues también son edecanes, no solo son bailarinas en duela, sino también tienen otras actividades, y aparte pues son la imagen total de fotografía, en videos, sí, en actividades que hay. Entonces, pues se les hace un llamado general, se hace, de hecho este año hubo mucha publicidad para este casting, y si más o menos se les dice, bueno, que tengan conocimiento de baile. No es como que tienes que ser bailarina profesional, pero al menos, bueno, yo sí pido que tengan conocimiento de baile, no, que tengan una buena coordinación y buena retención de memoria, porque yo las coreografías las ponemos rápido y es como de, tú las tienes que aprender porque la siguiente semana la vas a presentar. ¿Por qué? Porque si no, tendrían que tener más ensayos y les saldría más caro a ellas, porque no se les paga los ensayos, se les paga cada vez que trabajan. Entonces, si no tienes esa facilidad, tienes que ir a más ensayos, tienes que gastar más en tu transporte, en gasolina, y también para mí como coreógrafa, pues también es como, de, pues me tienen que pagar más porque son más ensayos, ¿no? Entonces, claro, tratan de buscar un perfil de chicas que ya tengan un background de danza, que también, en cuestión del desenvolvimiento y todo, creo que si te ven con muchas ganas, no va a ser ese impedimento, y porque me tocó a mí que la primera temporada que me tocó trabajar, hubo como dos chicas que tenían todo en el baile, pero que tenían como algo como así, ¿no? Como que todavía no se abrían. No, hombre, las hubieras visto ya en el camino, otras personas, porque se les da clases de modelaje, se les da clases de maquillaje, se les da gimnasio, o sea, se les da muchísimas cosas muy padres, muchos talleres, o sea, eso me gusta también mucho, o sea, que hay un ganar-ganar de ambos, ¿no? No solo las Sonkis ganan, sino también las chicas, o sea, la formación que tienen. Yo les doy clases gratis porque es parte del intercambio que tengo con ellos. O sea, tienen muchísimas cosas. Se les vio un cambio. Pero sí o sí, en el primer filtro o en la primera audición, sí tenemos que ver
ese algo, y definitivamente pues el baile es muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues, que sería coordinación, sería energía, que te desenvuelvas bien, no es tanto como una técnica, como que, ay, me tienes que hacer saltos, giros, o sea, esos no son pasos que normalmente usaríamos en una coreografía, somos más como de animación, pero sí me gusta poner coreografías no tan sencillas, y me tengo como que, ay, que vean que la chica sí, o sea, sí le invirtieron, ¿sabes? Claro, pues es más, es tu nombre, porque al final, si están viendo la coreografía, pero los que están arriba es como, pues, si el paso fue así, no sé, yo no sé nada de baile. A mí me gusta bailar, pero yo no sé bailar, yo siempre digo eso, ¿no? Pero una coreografía, no sé, si haces esto, es como, ah, ok, pues, ¿quién fue la coreógrafa? O sea, estás como, hay que salir de la zona de confort y poner algo, porque también ellas... Es tu trabajo, ¿no? Eso representa mi trabajo. Claro, exactamente. Sí, definitivamente yo también tengo que cuidar mucho eso, porque ahí, de ahí se te abren otras oportunidades, ¿no? Y es mi trabajo. Y la verdad, cada vez que se te viene un partido, me da mucho gusto que el ingeniero, que es el encargado, las coordinadoras, digan, bien, qué buen trabajo. O sea, que veamos que hacemos trabajo en equipo, ¿no? Porque sí, si algo falla ahí, también yo soy responsable, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí tiene que haber. Y más porque es un trabajo, o sea, tienes que tener, o sea, no puedes ir a una audición si no sabes que tienes un trabajo previo, ¿sabes? O sea, yo no voy a ir a una audición de canto, un decir, y no canto, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, que diga, ay, creo que como en los karaoke medio me escucho viendo acá, ¿no? Pero pues no, o sea... Me ha dicho mi tía. Mi tía me dice que me escucho bien acá. Sí, sí, sí. No, así es muy importante también ser responsables también con uno, ¿no? O sea, porque si menos te toca ver de todas las audiciones, ¿no? De que, ah, sí, quiero vivir la experiencia. ¡Qué padre! O sea, me da gusto. Pero pues también es como que, ok, si sabes que vas a ir a una audición, te preparas previamente. Si tus posibilidades no están entrando a una academia de baile, pues ahorita, o sea, ahorita todo... Yo, internet te tiene todas las facilidades, entonces puedes sí o sí prepararte, ¿no? Pero sí, estuvo muy padre el primer filtro, no fueron muchas, pensamos que hubo como una confusión ahí porque ya tenemos pues nuestro auditorio Sonkis y hay otro auditorio y dijimos, a lo mejor se fueron al otro auditorio porque había muchas solicitudes, pero vamos a hacer otra audición. Ya sea por invitación, yo tengo varios ahí prospectos, entonces los voy a mandar mensaje para que se vayan y estén con nosotros en el segundo filtro y ya al final, pues ya seleccionar a las que van a quedar. Pero ay, no, está bien padre, ya estoy emocionada. Sí. ¡Qué padre! ¿No? Pues está muy padre, pues es tu pasión y mira, de ver cómo has crecido, o sea, de esa niña de 5 años que empezó como que no sabía ni qué onda, pero ahí la metemos para que saque la energía. Sí. A estar, wow. Yo quisiera saber, pues ahorita lo mencioné, ¿no? Como yo siempre digo el detrás de cámaras, ¿no? Lo que nadie ve de ti, pues de emprendedora, de cómo llevas la academia, pero lo que hay detrás, ¿no? Que es, no sé si hay contabilidad, todo lo que hay detrás que nadie sabe, ¿cómo es un día? Ah, ya sé. Ay, pues mira, te puedo platicar como ahorita, en la actualidad, ya tengo muchas más herramientas, mucho más equipo, pero realmente siempre antes, ahora sí que tú lo haces de todo. Anteriormente, pues sí, porque a veces, pues tienes que sacrificar unas cosas, ¿no? O sea, sí, gracias a Dios, ya ahorita ya tenemos... como eso, ¿no? Agencias para todo, ¿no? Personas que te puedan hacer todo, ¿no? Pero pues todo implica y genera gasto, y es un gasto que lo vale. A veces es como que, la verdad, a mí por mucho tiempo sí era como que, ay, está caro, y de repente sí, ay, pues buscaba como algo menos caro, pero luego decía, no, pues es que para tener esas facilidades, pues hay que invertirle, entonces no estaba dentro de mis posibilidades y pues no lo hacía, ¿no? Entonces... pues para tener, pues lo que es el negocio, pues si ocupas a alguien de redes, ahorita las redes es lo más importante, ahora sí que es tu primer filtro, tu primer acercamiento con presentación, con tus posibles clientes, entonces ahorita
Ahorita tengo un equipo de, realmente no tengo una agencia como tal, me hubiera encantado si tenía, tenía una agencia y me funcionó súper padre, pero tuvimos que ahí hacer unos cortecitos. Claro. A mí me encanta el diseño y me encanta estar en eso, también a veces yo creo que no lo suelto porque me gusta y me entretengo, pero no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces lo que hice ahorita es una red, se le puede llamar, somos 5 personas y entre las 5 estamos contestando. Yo ahí lo que hice, hice como uno que así de verdad, como mi experiencia que he tenido con las agencias que ya me han trabajado o con la experiencia que tengo de, pues a lo mejor no tengo como tal una carrera de eso, pero pues los errores, en los errores aprendes, ¿no? Entonces, lo sí, que no sí, debemos, sí. Lo que no debemos de hacer, y se los pongo, ¿no? Entonces ahí tengo mi equipo y tenemos ese equipo y en eso ya estamos contestando, pues estamos subiendo material. Recién hice es muy importante tener, para mí siempre ha sido bien importante tener mis propias fotos. Casi siempre le invierto en fotografías a mis maestros en una sesión de fotos. Me gusta usar mis imágenes, no me gusta agarrar una de internet y que sea otra persona, sino que seamos reales, ¿no? Sí. Entonces, siempre es bien importante pues tener esas fotografías que te van a ayudar, ¿no? En cuestión de administración, tengo mi contador lo que es, por ejemplo, pues para las facturas, para los impuestos y todo eso, es esa persona encargada. Tengo ahorita una persona que está de asistente, que es el que me lleva, pues es el que atención, la persona directa, ¿no? En esa parte sí estuve batallando mucho porque luego también no son constantes, de repente se me van, de repente tengo que encontrar a alguien nuevo. Creo que eso ha sido así como digo, ay, ojalá que, como quisiera que me durara, que una persona durara mucho en un trabajo, ¿no? Pero pues a veces la vida te lleva a otros caminos, y pues no pueden estar en un trabajo tanto tiempo, ¿no? Pero eso sí ha sido como, uy, porque pues ya conocen bien el negocio y los familiares, los alumnos también ya se identifican y de repente se los cambiamos, ¿no? ¿Y cuando te han ido personas te avisan o así de un día para otro? No, sí. Ya no me contestó el teléfono. De repente sí, de momento, pero siempre, o sea, de algo personal que sucede, ¿no? Y pues, porque también es otra cosa, o sea, encontrar a alguien ahí, o sea, trabajador, pero también alguien de confianza, o sea, hablando que es tu negocio, se maneja dinero, yo sí. Creo que eso es como lo más importante. Yo hace poquito, bueno, no hace poquito, hace 5 años, también Esmeralda no estaba en su vida, no sabía qué hacer, y yo decía, ay, me fui a comer con un amigo, persona empresaria, y me dice, oye, tú de tu círculo de amistades o de tus alumnos, ¿no tendrás alguien que quiera trabajar? Fíjate que recién se me salió mi administradora y necesito a alguien de confianza, y pues confío en ti que me guíes con alguien. Y yo, ¡ay, pues yo! Y me dice, pero tú pues tienes tu negocio. Y yo, es que mira, le digo, creo que me hace falta, yo decía, no me hace falta estar ahora del otro lado, creo que he estado mucho del lado de que soy directora, que soy jefa, y no sé, le digo, quiero aprender otra vez qué es estar del otro lado, y a lo mejor yo también en ese aprendizaje de saber cómo llevar a mi equipo, o sea, yo en ese entonces lo hice por eso, pues, sí. Y pues obviamente, pues el tener tu negocio, no siempre la ¿cómo se llama? Lo económico es estable, y a veces está súper chido, y a veces súper cero, y si no tienes otra aportación de económica, de qué comes, ¿no? Entonces, dije, pues sí, la paga estaba súper bien, y pues ahí voy yo, ¿no? A trabajar ahí, yo así como de que, ay, no, es mala. Entonces, fue como que, ya se me olvidó cuál era el punto. Sí, pues que estabas, pues saliste, querías experimentar el estar del otro lado, ¿no? Como siempre estabas como, pues del lado de jefa, en la administración, ahora querías estar del otro lado y tu amigo en ese caso sería pues tu directivo, ¿no? El que te dé las... ¿Y qué pasó? Sí. Ay, no, pues fue bien interesante, la verdad. Una, pues estar en un lugar de oficina, o sea, yo, y estar en un lugar es fijo, y era como que... Y yo me sentía súper exagerada. O sea, el ambiente estaba súper bien, todo estaba muy bien. Pero bueno, lo que sí, pues fue aprender mucho, ¿no? Estar del otro lado, en entender también muchas cosas. Y pues aprendí también lo que es el área de, un poquito más del área administrativa. O sea, porque lo sabía, ya me acordé de lo que iba. Él manejaba mucho dinero, pues. Y él me agarró a mí por la confianza. O sea, él confió en mí plenamente. Yo tenía me voy a lo que yo estaba haciendo, lo que yo pido o lo que yo he tenido con personas que han trabajado conmigo. O sea, tienen llave,
tienes el compromiso y la responsabilidad, tú abres, tú cierras, manejas el dinero, o sea, no es, no, no, o sea, tienes que tener tus valores bien porque no es fácil, o sea, y es como que digo, ay, es lo que es bien importante, pero pues también tienes que tener conocimiento, porque si no tienes el conocimiento también puedes generar, cometer un error que afecte a la empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, para mí sí ha sido muy importante esa parte de que digo, chin, o sea, pues que no lo conozco, o sea, ¿cómo va a entrar aquí? Pero dices, bueno, o sea, ni modo, tienes que confiar y buscar la manera de cómo, pues tú también tienes que estar ahí, o sea, no puedes dejar completamente tu negocio, de que, ah, si ya se encarga, él maneja mi administración y yo no hago nada. Entonces, se fue tu imagen. Ahí estás. Ya. Entonces, sí, pues yo creo que es también esa área que tengo, y tengo mi equipo de maestros, que ahorita no somos muchos, siempre éramos una escuela que nos caracterizamos porque teníamos como 10,000, como 15 maestros, ¿no? Porque era como que agarraba, yo quería de que la especialidad, si tú te especializas solo en esta área, a ti te va a poner aquí y así, ¿no? Entonces tenemos, pues tengo mis maestros de ballet, de jazz, de hip hop, de reggaetón, de todas las disciplinas, y pues tengo mi socia y yo, entonces es como quien dice, más o menos como mi equipo ahorita de empresario que tengo, ¿no? Pero sí. Pero yo sí soy todóloga. Sí, con la administración también, porque pues se me van y tengo que yo estar ahí. Ahí tengo el área de limpieza, pues también, que es importante mantener limpio el lugar. Entonces, sí, pues es todo un equipo. Yo creo que, ajá, pues es una de las características de ser dueña de un negocio, ¿no? De que, pues no nada más es llegar a ser jefa, es de aprende, porque si mañana se te va una persona, ¿quién le tiene que entrar al quite? Pues tú, ¿no? O sea, aparte de involucrarte, digo, ahorita ya estoy tratando de soltarlo un poquito más por mi paz mental, claro. O por mi descanso, pero yo siempre me gustaba involucrarme mucho, porque yo decía, ay, pues es que amo esto, ¿no? Y la gente ve eso en mí, los papás, los alumnos, entonces el trato a mí con ellos siempre es un trato amable, un trato educado, y porque esa es mi persona, ¿no? No porque lo haga por tener lo que sí. hacer. Y pues yo veía a la gente que estaba, entonces yo estaba ahí, pero de repente dije, ay, pero de repente ya era indispensable totalmente, entonces dije, ay, entonces yo Esme, pues también necesito mi vida personal, también yo Esme, pues quiero hacer otros, por ejemplo, lo de Sonkeys, ¿no? Quiero hacer otros, ¿cómo se llama? Otros trabajos, otros proyectos, ¿no? Claro. Proyectos personales, entonces sí ha sido ya un proceso ahorita en este año, que por eso abrí Unidance, que fue como, ok, también yo ir soltando un poquito y confiar en mi equipo, ¿no? O sea, sí, no de que el cero, ni cero ni nada, pero equilibrado, porque creo que antes estaba demasiado involucrada, pero ya es también como que generar esa confianza dentro de tu equipo para que saber que todo va a funcionar, y si no funciona, pues ni modo, o sea, así es la vida, así es la así vida, es la ¿no? vida. ¿Verdad? No, pero qué bueno que lo dices, porque yo creo que igual como tú, muchas personas que nos escuchan se han de sentir identificadas, que cuando abren un negocio, pues ahí están presentes, pero como tú que eres apasionada, dices, ay, güey, o sea, ya estoy cruzando la línea, ya esto ya no es sano para mí, no, o sea, mi vida tampoco puede ser el negocio, también necesito tomarme un día de descanso, aunque me vaya al parque, tal vez tú no serías de las personas que se sienten, ¿verdad? Estarías bailando, pero en el parque, ¿verdad? No, y fíjate que es la primera vez que tengo mis días de descanso. Realmente es el primer año que digo que eso recién lo acabo de hacer. Y ya, y dije, esos días no los toco, ¿sabes? Sí llegó a pasar de que se me salió la chica que estaba y tuve que regresar y ya no tuve días de descanso, pero fue rápido, encontré a alguien y dije, no, voy a entrenarlo, voy a buscar la manera rápida de que no sea yo indispensable. Claro. Porque aprendí también que si Esme está descansada, también fluye creativamente, descansada, nos estresa, descansada también, o sea, las cosas también fluyen, no necesariamente tengo que estar ahí, ay, trabajo, ¿no? Porque pues también es como ocupo ese descanso y de afuera también ver las cosas, o simplemente no hacer nada del negocio, porque también para eso lo hago, y también mi vida personal, porque pues también sí, de tanta pasión por el negocio, también pues mi vida personal no crees que está así como que uy, la olvidé mucho, pero ya ese es mi propósito de este año. Ay, así no, todo ¿has sacrificado muchas cosas por el negocio?
Sí, pues sí, muchísimo. Pues sí, mi vida personal de repente, pues con alguna relación, pues no cuadro por los tiempos o porque soy demasiado así. Pero también digo, todo pasa por algo, ¿no? Son personas no indicadas, ¿no? O sea, porque Exactamente. tuve personas que me querían detener, como de, ay, tú, o sea, porque pues yo la verdad, pues siempre he sido muy independiente y era como que no, pues no me detengas, así yo es mi, formamos juntos, ¿sabes? Pero no me detengas, ¿no? O cosas así. Pero lo que sí yo creo que me ha pesado un poquito más que en las relaciones, porque yo siento que pues no han sido las indicadas, ha sido mi familia, pues eventos familiares, importantes y pues que no hemos estado ahí, o con mis amigos también, pero pues también mis amigos, o sea, sé que me aman y buscan ya la manera, es como que ahí su personalidad es así, o sus actividades la llevan así, es diferente a nosotros, hay que buscar la manera de cuándo juntar. Sí, En amistades, la verdad, exactamente. se ha logrado juntar, yo creo que lo que más me ha pesado son eventos familiares, pero la pandemia vino también a enseñarnos mucho de eso, a que también que no todo es generar dinero y no todo es trabajo. Entonces también mucho de eso ya, también cambiaron ya la rutina ya cambió. O sea, ya ahorita ya es muy diferente, pues entonces, pero sí. Que también te escuché, ¿no? O sea, cómo el proceso de llega la pandemia y que ustedes, bueno, que no ustedes, creo que todo el mundo pensamos, ay, bueno, 2 semanas, 1 mes, quiero, necesito un breakcito, ¿no? Pero sí, pues así lo pensábamos, ¿no? Pero ¿cuál? O sea, esto vino a cambiar la manera de trabajar de todo el mundo. Y algo que noté, bueno, eres una persona que se adapta a los cambios, ¿no? Como que de volada pensaste, o sea, ¿cómo le hacemos? ¿Qué va a pasar? Porque híjole, se me hizo muy fuerte lo que estabas pensando, como, o sea, no, es que si cierro, o sea, de mí dependen muchas familias, de la academia dependen muchas familias, o sea, no puedo ni imaginar el estrés porque yo aún no soy dueña de un negocio, pero, o sea, ¿cómo fue ese cambio? ¿Nos puedes compartir los cambios que hiciste cuando empezó la pandemia? Claro que sí. Sí, pues mira, ahora sí que antes de la pandemia siempre mucho de mis prioridades fue mi equipo de trabajo, ¿no? O sea, sí estaba yo, pero no sé, o sea, en ese entonces yo pensaba, dije, bueno, si mi equipo de trabajo está bien, pues yo voy a estar bien y todos vamos a fluir de la mejor manera. Entonces, para mí sí era importante como yo, pues casi pues, nunca, no, o sea, nunca hubo necesidad de correr a alguien por económico, a lo mejor por otras cosas, pero no por lo económico, ¿no? Pasa lo de la pandemia y fue para mí como un chin. O sea, yo creo que primer año y segundo mes no fue tanto, pero ya cuando ya veíamos que esto se iba a alargar, fue como que muchos de mis maestros que ya tenían tiempo, pues yo era su único, o sea, su ingreso. Y estás hablando de porque si es un ingreso, o sea, que ellos ganan por hora y ganan bien, entonces está bien, tampoco te dices, ay, ¿a poco nomás es el único trabajo? No, ya hoy en día vemos que muchos de esos maestros, con solo dar clases, pueden llevar una vida bien, o sea, pueden económicamente estar estables, ¿no? Y qué bueno, ya, o sea, Ajá. ya son un ejemplo de se vive de Sí, esta sí se puede, industria. exactamente. Pero viene la pandemia y veo que muchas escuelas cierran temporalmente y éramos poquito las que íbamos a estar activas en línea, que pues porque sí decidí hacerlo en línea, pero fue como chin, o sea, una. Tengo que pensar en todo. La familia, muchas familias se quedaron sin trabajo. Si les cobro igual, no me van a poder pagar. Y tengo que ser empáticos con ellos también. ¿Por qué? Porque son gente que han estado conmigo por muchos años y a lo mejor el que su hijo tuviera clases de baile, la pandemia la iba a hacer menos, no sé, menos estrés, con menos, no sé, les iba a dar un poquito de alegría en sus casas. Entonces, para mí fue todo desde ahí. Desde cómo voy a cobrar, cuánto voy a cobrar, y a mis maestros, pues les tengo que pagar igual, no les puedo recortar horarios, porque si no, ¿dónde van a generar ingresos ellos, no? Entonces sí fue como muy difícil como soltar esa parte, pero también era yo, o sea, yo y yo esme, ¿qué onda, no? Porque también pues era mi único trabajo ahí, entonces, y luego yo con los dueños de la renta, que ay, no me da Eso vergüenza también se me decirlo. hizo fuerte. Horrible, o sea, cada mes súper así me iban y me cobraban, la señora me llamaba casi no era, si no era diario, muchas veces les tocó a gente como, mire, lo ponían alto, pues dije, mira, no soy yo, le dije, Dios, ¿por qué me estás mandando esta prueba tan difícil? Ya eso entendí por qué, y ahora me tenía que salir de ahí, pero no lo entendía, estaba aferrada, y era como muy Y difícil. también, o sea, perdón por No, interrumpirte, no, pero no. es una pandemia, o sea,
muchas sí. personas estaban perdiendo trabajo. ¿De dónde quieres que saque dinero para pagarte la renta que me estás exigiendo en dólares? Porque no tuvieron ni la amabilidad de cambiarlo un poquito, danos la mitad o en pesos o algo. O sea, no había, es un sí o un no, cero negociación. Sí, totalmente. No, sí, se fue. O sea, de repente ya era porque yo me las ponía y la verdad, sorry, pero tuve que generar ahí un poquito de carácter más con ellos porque era, pues, sorry, pero eso es lo que hay. Y si me quieren sacar, sáquenme. Porque ya era demasiado, ¿sabes? Porque yo les decía, estuve con ustedes 8 años, puntualmente les pagué. O sea, nadie les iba a durar porque era una casa. O sea, era una casa que yo la hice negocio. Okay. Entonces les dije, jamás nadie les hubiera durado como yo. ¿Por qué? Porque anteriormente a mí, pues, fácil, una persona que vive ahí, pues, no iba a poder pagar eso y se iba. Yo, porque era negocio. Vivía claro. ahí, pero también era negocio. Entonces, fui puntual con mis pagos. Se me hacía tan injusto y más, porque pues, eran americanos, o sea, ellos les daban dinero, ¿sabes? Y era como, sí. ¿no puedes ser un poquito empáticos? Y la señora me decía, pues, es que tú estás jovencita, tú te puedes ir a trabajar a una fábrica. Cuando mi hijo decía, yo nada más me quedé, dije, no. O sea, así como que me quedé. Y sí, después de repente decía, bueno, vendo yo cosas, hago cosas. Dije, sí, o sea, tampoco no estaba cerrada de que, ay, no voy a hacer nada, me voy a cruzar de brazos. Lo estaba haciendo. Solo que eso me impedía puntualmente estarle pagando. Yo le decía, por pagos o algo así. Y sí, la verdad, veía mucha gente que sí las hicieron así como descuentos y todo. Yo decía, ¿por qué a mí no me pueden hacer un descuento? ¿Sabes? Como decía, no manches, yo le he trabajado mucho. La verdad, así me dio como impotencia. Sí, bueno. Por como dices que eras puntual, pero al final ese tipo, o sea, tú descubriste quién era sí. tus renteros y... Claro, sí, totalmente, sí, entonces pues dije, no, yo sé que esto es algo, por algo me está empujando, y en ese entonces fue eso, o sea, eso le empujó a muchas cosas, a realmente valorarme, una, porque dije, no voy a aceptar ese tipo de trato, a soltar las cosas que ya no estaban en mis manos, que estaba una pandemia que yo no podía controlar qué seguía. Entonces fui muy honesta con mis maestros, me pesó mucho, pero si les dije, así están las cosas y no todos no van a poder estar todos, ¿sabes? Había clases ya muy bajas, esas son las clases que tuve que quitar, tuve que unir grupos y hacer menos grupos. A los papás de familia les hice descuento, les cobré menos, pero también muchos de ellos, me dio mucho gusto porque el que podía pagar me decía, maestra, no se preocupe, ¿sabe? O sea, mi esposo tiene trabajo todavía, nosotros estamos bien, estamos, o sea, hubo gente de todo, ¿no? De gente que sí, pues, que sí, no, que no se quedó sin trabajo, gente que se quedó sin trabajo. Entonces, de una otra manera se manejó, se me dio. Al que no tenía trabajo y sabía y con honestidad, yo busqué la manera de cómo ayudarles y la gente que sí podía pagar, ellos fueron honestos conmigo y me pagaban. Entonces, creo que eso fue lo bonito que dices, ¡ay! Hice las cosas bien, ¿sabes? O sea, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Porque de una otra manera nos unimos en fuerza en ese lado, ¿no? Sí me pasó con los maestros, pero ellos fueron muy agradecidos. Fueron como solo dos maestros que ya no pudieron seguir. Fueron muy agradecidos y los que estaban ahí, pues también. O sea, era como que, oye, Esme, gracias porque literal fuiste la única que no nos quitaste del trabajo, ¿sabes? Mm. Y yo por acá, ¿sabes? La verdad, a veces también yo no tenía para mí, no tenía, pues yo tenía que estar pagando pues mi carro, seguir pagando cosas. Pero gracias, lo del carro sí estuvo súper bien porque el banco, ellos sí nos apoyaron, nos dejaron de cobrar todo ese tiempo. Wow. Entonces sí fue como de una otra manera se compensó. Y también, gracias a Dios, yo creo que gracias a eso de que sí se puede, vamos a buscar la manera, de repente ya me escribieron exalumnos que tenía muchos que no sabía de ellos o que se habían ido a otra ciudad y yo, maestra, pues hay que aprovechar la plataforma, o sea, ya no llevaba a mi hija porque me quedaba lejos con usted, no porque no me quisiera, o sea, o de que se fueron, cambiaron de ciudad, maestra, pues mi hija quiere tomar clases con ustedes aprovechando que están en Zoom. Entonces fue bien bonito ya de repente como que lograr eso, como de que se unió más gente y luego hicimos un evento para recaudar fondos. Gente del otro lado, gente de así, mamás y todo nos aportaron y pudimos pagar una renta. De hecho, creo que no lo publiqué, no recuerdo, pero gracias a ellos pudimos pagar casi completa una renta, no completa, pero sí fue gracias a su apoyo, porque también ya era como yo así de, ay, ya no podía, ya no sabía qué más iba a hacer. Pues entonces me dijo las maestras me dijeron, no está mal pedir. Porque yo normalmente no soy, yo digo, no, sí se puede, ahí estoy, no, sí se puede. Dice, no es tan mal pedir, o sea, tú, Esme, tú, Brett, ha aportado mucho a la comunidad, a mucha gente les has dado trabajo, a mucha gente, muchos bailarines les has dado trabajo, maestros, etc. Ábrelo, abre la, ¿cómo se llama?
la oportunidad, o no sé, como de que, pues, si quien pueda, porque no todos me iban a poder, están sus posibilidades, pues te van a ayudar. Tú no sabes, va a venir de quien menos si lo imaginas. Sí me costó, pero al final dije, sí, es cierto, el pedir no es de débiles, porque de repente yo así como que me costaba mucho eso, y dije, pues bueno, pues ni modo, eso, sí, realmente sí tenemos una necesidad, y sí, la comunidad se unió, los que fueron perfectos. Ahora sí que de repente uno sí hubiera esperado más, pero después dices, no, es así son, y quienes pudieron en ese momento agradecer, claro. ¿No? Y estuvo muy bonito, y gracias a eso sí fue como de que logramos mantenernos. O sea, realmente no fue como ¡wow! No, o sea, fue como no desistir y no, no nos fue mal. La verdad, tuvimos el alimento y tuvimos la salud, que yo creo que en ese entonces era lo importante. Bueno, sigue siendo lo importante, ¿no? Sí. Pero en ese entonces era lo que más veíamos, pues, porque íbamos a estar en casa, oye, que tengas para comer, alimentarte y que estés sano, ¿no? Exacto, sano física y mentalmente, ¿no? Pero fíjate Yo veo como que tu aprendizaje de todo, o sea, siempre buscando soluciones, evidentemente, pero también te abriste la puerta a pedir ayuda, como, esto es un trabajo en equipo, no puedes sola, y no es malo pedir ayuda, pues, pero sí traemos esa, es que si pido ayuda me van a juzgar, no, yo puedo hacer este papel, o un ejemplo, yo puedo hacer este Excel, yo me aviento este pastel de chocolate sola de From Scratch. Pero si hay alguien que también te puede hacer la masa, o sea, no sé, lo bonito que es trabajar en equipo, ¿no? Sí, pero es que también pasa eso, bueno, a mí me pasó porque a lo largo del camino, pues se toca gente no muy buena, ¿sabes? Entonces de repente ya es como de, ay, o sea, desgraciadamente, no es que dejas de confiar, pero si no dices, bueno, pues mejor yo lo hago, ¿sabes? O sea, sí. Y así me evito a lo mejor un mal rato, una mala experiencia, porque la verdad, lamentablemente, sí me tocaron malas experiencias, porque pues me siempre fue como muy confiada, como muy sillo, todo se puede, todo así como de que ese tipo de carácter, y yo al final sí fue como que pues mucha gente se aprovecha. Pero bueno, pero también aprendí que atraes el tipo de personas también como tú eres. Entonces muchas veces era un trabajo personal, y supongo yo que necesitaba entender todo eso como para decir, confiar y atraer y tener en mi círculo realmente saber qué personas sí debo de tener y qué personas no. Entonces esa depuración sucedió en pandemia y sucedió eso de, oye, esto es cierto, como tú dices, confío y trabaja en equipo, ¿no? Y que las cosas también pueden surgir muy bien, pues. O mejor de lo que esperas. Sí, no, te entiendo y me identifico contigo en ese aspecto de que uno entrega, y sí es cierto, cuando pasas por ciertas experiencias, yo le digo gente puente, ¿no? Gente puente que llega a nuestra vida para darnos una lección, ya sea buena, ya sea mala, pero siempre hay un aprendizaje de vida detrás de eso, pero también dices, mejor, ya pasé por aquí, mejor... ahí le busco en YouTube cómo hacerlo, ¿no? Pero sí. Oye, y bueno, durante la pandemia es cuando empiezas Unit, ¿verdad? Bueno, a los mesecitos, que yo bueno, no sabía que era un colectivo. Yo no sé, yo no tenía idea de que es un colectivo y no sabía que existía en danza. ¿Nos puedes compartir un poco de esto? Claro que sí. Pues mira, un poquito como de dándole como a lo que estábamos hablando de lo que sucedió en la pandemia, pues yo ya estaba como ya sabes, como de que, ¿sabes? Hay otras cosas más importantes, porque para Esme también era como que su éxito, era como que es que no puedo yo cerrar, ¿sabes? Yo no puedo ya cerrar verdad y que no exista, porque para mí va a ser un fracaso, ¿no? O sea, eso era la mentalidad de Esmeralda antes, ¿no? Viene la pandemia y se da cuenta que digo, valorar todo lo que es, me aplaude lo que ya hiciste, valora lo que hiciste, y si ya no puedes continuar con eso, no pasa nada. O sea, no, eso no te va a hacer menos persona, ¿no? Hay otras cosas más importantes, ahorita ya vimos que puede suceder algo así universal, y que lo más importante va a ser tu persona, tu salud mental, tu alrededor, tu familia, y etcétera, ¿no? Entonces, fue como que dije, ay, ya, ¿sabes? No me voy a estresar, voy a dejar que las cosas fluyan. Fluyeron bien, gracias a Dios. Y era como que, sí, total, si Brenda sí tiene que cerrar, cerramos con esto y voy a cerrar con broche de oro y todo va, ni modo. Dios me va a seguir dando el universo, me va a seguir dando la que sigue, ¿no? O sea, porque a lo mejor me tocaba ya soltar esto, ¿no?
Entonces yo en esa mentalidad, ya era eso, o sea, era más bien ya, pues cierro Fred, a lo mejor digo de aquí a diciembre, porque eso estábamos en octubre, cuando más o menos ya empecé a pensar eso, de aquí a diciembre sigo dando el súper en mi casa, o sea, ¿sabes? O sea, yo decía, en la casa de mis papás más bien, porque en ese entonces pues no, vivía en la academia, y lo que yo quería era salirme, que no estaba en la opción salirme con mis papás, sino buscar otro lugar, pero bueno, no sabía qué iba a hacer en ese entonces. Suelto esa parte de que ya, y le digo a mi roomie, que es mi cuñado, en ese entonces éramos roomies, y le digo, mira, ya, hay que soltar esto, mucho estrés, mucho todo, no vale la pena, así es que pase lo que tenga que pasar. Literal, así dije, Dios, universo, no acuerdo a quién invoqué en ese entonces, que pase lo que tenga que pasar. Yo en eso del colectivo, yo ya lo tenía pensado, porque yo decía, Brenda siempre fue una oportunidad, como un escalón para muchas personas. Nacieron proyectos. De ahí nació el proyecto Sixes Fun in the Group, que es un proyecto de danza urbana que ya tiene 9 años. De ahí nació Street Project Fun, que es otro proyecto que ya tiene 5 años, si no recuerdo. De ahí han nacido proyectos, ¿no? He sido como esa parte de que la oportunidad de apoyo, ya sea al líder o a los alumnos que se han formado hoy y que su escalón ha sido esos proyectos. Entonces decía, de una otra manera, y de ahí personas me decían, ay, que me renta o me presta su espacio para ensayar. Entonces éramos ya como un colectivo, ¿sabes? Pero uh-huh. no le daba forma, ¿no? Uh-huh. Todo era pretas. Y ahí ensayábamos para los eventos de los Flash Move, para los eventos que nos contrataban, pues porque como yo era la cabecita, la coordinaba, entonces ahí ensayábamos. Era la casita de todos, ¿no? La casa de Brett, casa de mucha gente, ¿no? De casa de muchos proyectos. Ay, perdón. Es que ya se me está escarando, pero ahorita lo voy a poner a cargar. Y entonces fue como eso, ¿no? Entonces dije, pues quiero que esto siga siendo, ¿no? Pero no sabía si yo se diese pues otro nombre, porque pues también de repente, pues como es una academia de baile, Brett Dance, sí es una academia de baile, pues en Tijuana todavía, ya no tanto, pero existía mucho ese celo de que tú no puedes ser parte de otra escuela si ya eres parte de la escuela. Okay. Ponte tú tu camiseta y eres y no puedes ir a otra escuela. Entonces yo decía, quiero formar algo con otro nombre, pero no sabía si ya de plano prenda a cerrarlo y crear algo nuevo. ¿Sabes? Como que estaba como entre, no sabía qué hacer. Sí. Entonces veo a una compañera del ambiente, ella del ambiente de salsa, y me la topé porque fue a una clase particular ahí a mi estudio con un maestro que le dio clases. Y, hey, ¿cómo estás? Que no sé qué, le dijo, pues bien, ya sabes, así, ¿no? O sea, ¿cómo te va en el negocio? No, pues ya sabes, altas y bajas, digo, ando considerando ver si sigo o qué voy a hacer, a lo mejor me uno con otras personas, porque la verdad lo de la renta está pues bastante caro, pero pues busco unirme con alguien más para entre varios pagar renta, ¿no? Esa es mi así lo tira al aire. Y la chica fue como que, oye, me interesa. Y yo, oye, me interesa para que me platiques más, ¿no? Entonces fue como surgió, después a ella le dio COVID, ya no nos vimos, pasó un mes más o menos, pero fue como que, oye, ¿sigues interesada? Porque yo ya no sé qué voy a hacer, posiblemente yo ya pues, cancelé esto, ¿no? O ya más tranquilamente voy a pensar con quiénes me gustaría unirme para un colectivo. Entonces la chica se le interesó y pues ella confió en mí, confió en el proyecto, y nace Unidance. Ya sé Unidance, que en sí es pues la unión de la danza, es un colectivo que es ahí están muchos proyectos, ahora sí que Unidance es la casa de otros equipos, ahí nos rentan por horarios, ahí tú puedes hacer y rentarme si quieres hacer un workshop, o sea, y ahí yo metí Breakdance, o sea, ya Breakdance es ahí, está en la casita de Unidance, okay. Como para no cerrar totalmente, porque Breakdance es una escuela formativa, sí, claro. O sí es formativa, por niveles, hay todo lo que se conlleva un festival, y Unidance no, Unidance es un espacio más libre, es un espacio, que era también lo que ya me quería, ¿no? Es un espacio libre. Si quiero ir a tomar una clase, hoy voy para una clase suelta, okay. Una clase más divertida. Digo, sin tanto compromiso, pues. Exactamente. Ajá, y más porque ya las generaciones muchas ya me topaba con eso, de que ya no eran como mis alumnos que me duraban de siempre. Y no eran alumnos que ya sabes que ya no quiero compromiso, ya no quiero comprometerme con todo un año escolar, con festival, con competencia.
competencias, con eso, ya nomás quiero ir un día a bailar, o una semana, o un mes. Entonces ya te topabas con ese tipo de gente, entonces ya también siento que ya era una necesidad que yo debía cubrir. Entonces, pues sí, o sea, nace Unidas, donde es casita de Brett y casita de la otra escuela de mi compañera, porque ella pues tenía su escuela, pero más bien tenía su proyecto, más no tenía un espacio. Entonces unimos fuerzas y le damos vida a esto, ¿no? Entonces, pues padrísimo. O sea, quería imaginar que de la pandemia literal iba a abrir otro espacio, ¿sabes? O sea, ni en mi mente pues no lo estaba, pero fluyó tan bonito. Fluyó el momento en que yo solté y dije, ya no quiero estar aquí, ya esto no me da salud mental, no puedo yo sola, Esme no puede sola, necesitas a más gente para esto, y no está mal, ¿sabes? No está mal, únete y unan fuerzas para que pues pueda seguir esto, o sea, para que pues, se pueda seguir, pueda seguir habiendo un espacio para la gente, para que vaya a hacer lo que, pues ese era mi objetivo, o sea, un espacio para mucha gente que pues quiere ahí de una otra manera, a través de la danza sanar, a través de la danza darse un regalo, a través de la danza disfrutar un momento y ser felices, ¿no? Entonces, surgió bien padre con esta chica, conectamos, al tiempo ya no hicimos match como en misión, no pasó nada, muy padre, yo me quedé con el proyecto y me asocié con otra persona y esta chica abrió su estudio ya personal. Entonces, mira, la vida así es, o sea, a veces como tú dices, son gente puente, o de donde tienes un aprendizaje, o son gente que de una otra manera se vienen a ayudar mutuamente también, pero no tienen que estar juntas, ¿no? O sea, es para exacto. Que... Entonces, así, Unidas Collective, así nace un colectivo. ¡Wow! Que no hay colectivos de danza, o sea, no, eso no es, o sea, realmente yo vine a innovar y me siento orgullosa de eso. ¡Eres pionera! No, había escuelas de baile. O sea, hay muchas escuelas de baile, hay proyectos, o sea, pero ya ahorita ya se usa mucho, ya ves mucho ya que rentan los espacios, que ya hacen workshops, o sea, ya es, y qué padre, o sea, sabía que iba a suceder, ¿no? O sea, pero si yo le di vida a un colectivo de danza, ¿no? O sea, de como tal, pues. Y me encanta, te digo, eres pionera y en eso vas poniendo el ejemplo y muchas personas se van animando, dices que no había y ya pum, 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 pero me gusta cómo lo describes, que es un espacio. Voy a moverme tantito, ¿eh? No te preocupes, que es un espacio libre, pues las nuevas generaciones igual ya no quieren, es como hoy quiero hacer esto, pero igual y mañana quiero bailar reggaetón o quiero hacer otro tipo de danza, entonces... Este espacio, esta oportunidad, mejor aquí voy. Wow, otra cosa que me encantó y te digo, o sea, eres tú adaptándote y dijiste, bueno, está bien, voy. Pero quiero saber por qué te rehusabas como a dar clases de reggaetón, porque en la plática que te digo que escuché, dices que otro de los instructores, David Martínez, te decía... Maestra, pero pues hay que intentar las clases de reggaetón y tú así como, sí, o sea, ¿qué fue ese cambio y cuál era tu miedo de impartirlas? Gracias. De hecho, qué bonito que lo tocas y qué padre porque creo que quiero aportar algo en específico. Ese tema lo tengo bastante, bueno, hace poquito que lo he estado hablando con conocidos y quiero partir en que, bueno, yo Esme de 38 años, vengo de una familia muy católica, muy, que no está mal, o sea, no juzgo, pero muy católica, muy reservada. A mí me inculcaron de una manera muy fuerte, muy disciplinado en muchas cosas, donde muchas cosas eran malas, donde muchas cosas es pecado, donde muchas cosas, ¿sabes? Entonces, yo vengo de una escuela así, ¿no? De una educación así. Entonces, yo cuando inicia este movimiento del reggaetón, o sea, yo por ejemplo música no escuchaba, o sea, no escuchaba, ahorita ya pues de repente la escucho porque sale a la radio, pero no realmente porque yo lo pongo en las fiestas, ¿no? Sí, nace sí, sí. Este movimiento y para mí es como que, oye, ¿qué onda con...? O sea, independientemente ya que Esme, al salirse de su casa hace 9 años, ya ella empezó a formar su propio criterio, donde ella dijo, okay, eso sí, no hay que ser tan extremistas, hay que pues, generar nuestro propio criterio, ¿sabes? No, o sea, no ser rebelde, pero también es como que okay, ya Esme qué siente y qué piensa ahorita, ¿no? O sea, porque una cosa es cuando vives con tus papás y cómo las cosas se educan en tus papás, ¿no? Entonces empieza esto de la música y yo como que ahí sí me molestaba como ciertas, como la forma del vocabulario y era como que no es algo que yo escucharía, ¿no? Para claro. Mí.
Y empieza el movimiento aquí en Tijuana, porque pues lo ha habido, ¿no? Ves en videos y todo, ¿no? Y no nomás es en reggaetón, también en hip hop de repente ves videos donde las muchachas están todas sin ropa, o cómo las hacen ver a las muchachas ahí en esos videos y todo eso, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Ya había eso, ¿no? Pero era como que, bueno, pues lo veías y yo no lo hago, o sea, X, no me molesta, ¿no? Entonces empieza en el momento reggaetón y para mí sí fue como... Chin, ¿sabes? O sea, como que yo Esme, que también Esme es mucho como mamá o mucho así como que cuida de las cosas, yo por mucho tiempo me veía como el ejemplo para mis hermanas, que era como que saber qué decir, qué hacer, cómo vestirme, cómo ser, pues realmente era como tengo que ser un ejemplo para ellas, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces pasa eso en el reggaetón y yo lo veía y dije, uy, ¿sabes? Yo lo vi mal. O sea, yo Esme lo vi mal y yo dije, yo no quiero hacerlo yo, Esme, ni quiero a mis alumnas que lo hagan, ni quiero meter esa disciplina en mi escuela. Porque yo decía, no, les estás exponiendo, estás haciendo otro mensaje, el mensaje no va por ahí. Entonces, como que sí, para mí no fue como... Y aparte, pues, mi educación, cierta manera, ¿no? O sea, sí. No sé, yo en ese momento para mí se me impactó en lo personal, ¿no? Entonces sí fue como para mí difícil como aceptarlo. Lo hacía una compañera de la comunidad y para mí sí era como que, ay, hasta así llegué a ver como que chin, o sea, sabes, como que, pero bueno, dije, pues ella lo decidió, decidió dar ese tipo de disciplina, dije, algo le llamó, algo le gustó, pero para mí no me gustaba, y no en sí no me gustaba lo que ella hacía, sino no me gustaba lo que implicaba hacer o el tipo de música, ¿sabes? Entonces, yo era esa mi opinión, ¿no? Entonces, que de repente ya ese tipo de opiniones salen contraproducentes porque tú das tu opinión y a uno les afecta y se sienten ofendidos, ¿no? Bueno, entonces, pero ahí tanto... sí, perdón, pero pues ahí sí la gente que se ofende, ya vayan, si no pueden ir a terapia, busquen videos en YouTube, con todo respeto, porque pues ya estamos en un mundo en que compartir nuestra opinión está mal, mientras uno comparta, en ese caso que tú compartías tu opinión, pero... Si no estás juzgando a la otra persona, es como ya es problema de la otra persona. O sea, el problema sí, es cuando decimos... Totalmente, ajá, y luego totalmente que es como de, pues no sabes por qué esa persona piensa así. Son exacto. Generaciones diferentes, ¿sabes? Esa persona está mucho más chica que yo y yo es como que, oye, yo tengo un punto de vista o una formación diferente. Somos generaciones diferentes, ¿no? Entonces me decía David, él daba clases de jazz fan, street fan, danza urbana y él como que le empezó a gustar mucho como que lo que es el reggaetón. Y me decía, a mí es que déjame dar una clase. Y yo, no, David, aquí no, es que la gente, las niñas, que no sé qué. Me dice, es que yo ya he estudiado un poquito más lo que es este estilo, lo que lleva, el movimiento, y no es como parece, ¿sabes? Como que no va por ahí, que no sé qué tanto. Y yo así como que, la verdad sí me costó. Y si veía como que, por ejemplo, esta chica tenía mucha gente, o sea, yo sí veo que dije, hay una inquietud, sí hay gente público para esto, ¿sabes? Uh-huh. Pero en ningún momento lo quise ver como mercadotecnia, como decir, ay, me va a llenar, quiero que me llenen. O sea, yo para mí en ese entonces yo decía, no, yo quiero cuidar mi imagen, ¿sabes? Cuidar la imagen de la escuela, ¿no? Y yo fue como que dije, ok, confiaba mucho en él, y le dije, va, te voy a dar la oportunidad, pues vamos a dar una clase, ¿no? Vamos a ofertar una clase, y fue así, hacer un flyer, y poner reggaetón, y hasta yo creo que todos dicen, no sé, porque pues muchos me conocen de la comunidad, que soy muy mamá, como muy así, que nada, muy así, entonces como que era como que, ay, Dios, me puso clases de reggaetón, ¿no? Como que, y era como que hace, guau, como si no sé, ¿no? Y como que, y pues que David Martínez va a la clase, fue como que, pues entre muchos, como que entre uno, entre que decía reggaetón y entre que maestro David va a la clase, porque es un excelente maestro. En la escuela no cabían más de 25 personas, o sea, porque estaba tan grande, estaba chiquita. Sí. Pues, 30 personas había en la clase. Y wow. Muchos se quedaron afuera. Y yo, ¿es en serio? ¡Wow! Y ya, como que, pues me di cuenta que sí, lo que les genera, como lo que nos genera, porque pues también ya lo he bailado yo, no es como algo que yo haga siempre, pero sí, ya he tomado clases y es como lo que te genera, como la energía, la euforia, como lo que sientes, si te hace sentir sensual, si te hace sentir pues latino, sí. Pues o sea, como que te conecta, ¿no? Como rico, ¿no? Como lo que la salsa y la bachata, ¿no? Al final todo es como un género como africano, latino, ¿no? Entonces, fue como que, gracias a que David fue como que me lo enseñó de diferente, digo, vuelvo a reiterar, no juzgo lo que el trabajo de la otra chava, porque digo que me generó muchos problemas eso. No juzgo lo que la otra chica llegó a hacer con el movimiento,
pero me gustó el trabajo que hizo David, me gustó el trabajo, cómo él lo me dio, cómo lo enseñó, y me encantaba porque era como que, ay, no voy a poner esta canción que dice como muchas groserías, y a veces no ponían esas canciones, ¿no? Entonces sí fue como, fue interesante como de que me gustó como que respetó la parte de como que yo tenía una idea y que tampoco fue como que, ay, no me importa lo que mi CES me diga, claro. No, voy a cuidar también sus valores, voy a cuidar lo que ella siente y piensa, pero también voy a buscar la manera de cómo inculcar ese estilo de la mejor manera. Entonces la verdad creo que surgió, me gustó como de una otra manera, cedí, pero dije, ok, pero no cedí de manera sin importar lo que yo sentía o pensaba, ¿no? Sí, y quiero pensar, yo también me imagino, pues viene, ay, perdón, sí. Perdón por esta pequeña pausa, estoy llorando de que tosí, yo creo que también es como, sí, tus valores, pero también el que tienes niñas, tienes menores de edad en una escuela, y sé, no sé, yo me pongo a pensar que si fuera maestra también estás protegiendo su imagen, no las quieres sexualizar, no quieres que vayan a ese mercado, que las vean bailar en la calle, viejos cochinos, la verdad, no sé, porque pues uno creció y iba caminando y en pleno desarrollo venían los señores cochinos que te dicen porquerías. Exacto, sí. Y no quieres eso para las niñas que son de alguna, no son tus hijas, pero son de alguna manera, sí, las proteges, sí, ahí. Sí, totalmente. Sí, sí. Pues pasó mucho eso y sí, por ejemplo, ahorita aunque ofrezca la clase de reggaetón, porque me preguntan muchas mamás de 11, 12 años, no les permito. O sea, me tengo una edad mínima, o sea, y les digo el por qué, ¿saben? Es que, pues, o sea, por el tipo de música, por el tipo de esto, el movimiento que es más maduro, de más sexy. Pues por eso mejor abrí una clase que se llama danza comercial, donde a veces hay un poco de reggaetón, pero es un reggaetón limpio, reggaetón, claro. más suave, y no necesariamente es clase de reggaetón, o sea, porque yo sé que las niñas, pues, quieren, y a veces las mamás, pues, es como que, ay, lo que mi hija quiera, ¿no? Entonces, pero sí es como de, como, pues sí, sigue estando a ESME cuidar eso, y no es de mala manera, ¿sabes? O sea, no. Es como de, ay, de porque yo, por ejemplo, yo doy clase de heels, ¿sabes? A mí que es otra cosa que me costó ya decir, hey, ESME, ¿te gusta? ¿Es algo que identificas? Explóralo y externalo, ¿no? Porque también fue mucho el de a que me juzgaran, ¿no? Pero fue como que, ok, pero eso soy yo, ¿no? Entonces, de cuidar a mis alumnas, cuidar esa imagen. Y me acuerdo que en un curso de verano recién me pasó que les pusieron una coreografía muy, muy sexy a unas niñas de 11 a 13 años. Y yo estaba así. Y así como que yo me quedé, ay, ¿sabes? O sea, veía a Sabrina, pues tiene 10 años, y yo, chin. Entonces al final lo que sí. Yo hice, les dije, porque las vi que lo disfrutaron muchísimo. Entonces dije, ok, Esme, ¿tú qué puedes hacer? Hablé con ellas, les dije, ok, ustedes son responsables, así como les dice, ve como ese es su cuerpo. Esto es, o sea, como de que no tienen que hacer, o sea, como no tienen que exponerse, o no tienen que, ¿cómo se dice cuando, que te aprueban aprueban a las personas? Tiene un nombre. Oh, que no, sí, que estás, aprobación. Aprobación, no necesitas la aprobación de los demás, porque le dije, a lo mejor ustedes van a querer subir un video de estos, pero a lo mejor ustedes lo ven tan natural, una danza, algo que se conecte, pero no toda la gente lo va a ver así. Como traté como de decirles, o sea, porque sí lo vi que lo disfrutaron mucho, pero también fue como que, ay, sí lo veía muy sexual, ¿sabes? Es como que, sí, dije, ok, sí, nomás sí. Cuiden mucho de eso, porque la gente, no toda la gente lo va a ver igual, y ¿saben? No sé, como que a veces nos van a juzgar, y pues la edad que ustedes tienen, pero yo como adulta, por ejemplo, a mí grande, o sea, me podrán juzgar y podrán decir, pero ay, la T se me resbala, ¿no? Sí. Pero ellas no, pues o sea, puede generar una autoestima, un trauma para ellas. Entonces para mí, por eso es como, me gusta cuidar esa parte, digo. Pero pues sí, o sea, en cuestión del reggaetón, sé que ahorita ya es boom, es, o sea, ahorita todas las escuelas de hecho ya tienen reggaetón, me da eso porque antes nomás eran como 2-3 escuelas y ya ahorita ya casi todas tienen reggaetón, se unieron a la moda y está bien, es un género que ahorita les está aportando algo, pero pues sí, hay que pues cuidar mucho la parte esa de que pues, si no estás maduramente y no tienes la edad adecuada, pues cuidar. Y como sí. Mujer también, pues también ver, o sea, si tú tienes tus valores, autoestima bien y todo lo tienes bien trabajado, pues el hacer eso no te va a efectuar nada, va a ser simplemente un baile que te gusta, pero si no, ojo, es cuidado,
¿Por qué? Porque ya va a generar, lo quiero hacer para que me vean, lo quiero para que me prueben, lo quiero para que ese chico, o sea, que me genere atención, ¿sabes? O sea, ya es como nomás cuidar, o sea, creo que va de la mano porque ahorita ya va, ya hay mucho movimiento, pues, en tanto el reggaetón o los heels, que es muchos movimientos sexuales, sensuales, cuidar nomás esa parte, ¿no? Que, porque ahorita las redes y la gente, a veces con un simple comentario, con un simple podemos afectarle muchísimo a alguien, ¿no? ¿Sí? Entonces hay mucha depresión, hay muchas bajas de autoestima, entonces nomás como cuidar mucho esa parte. Y yo lo que quise hacer conmigo en Heels, o sea, yo en Heels sí lo que estoy haciendo, yo totalmente la aceptación, el personal, la autoestima, el amor propio, sí es un baile sensual, sí todo, pero es para ti, ¿sabes? Es algo tuyo, es tu cuerpo y ¿sabes? O sea, es como cuidar como mucho esa parte, ¿no? Me encanta. Sí, pues en tu Instagram sí lo veo que pones como amor propio y es un dance, es un baile, disfrútalo. Y me encanta que tienes ese acercamiento con tus alumnas, ¿no? Como que les das ese mensajito, porque no creo que todas las maestras o maestros se tomen la molestia de hacerlo, pero tú es como las estás protegiendo que están haciendo esto, pero acuérdense que no necesitan aprobación. Al final, esto se trata de disfrutarlo, de divertirse, de reírse y como tú te sientas, y es una manera de expresarte, sí, por medio de la danza. O sea, me encanta. Sí. Esme, te voy a hacer unas preguntitas. Primero que nada, pues gracias por tu tiempo, ¿verdad? Gracias por contestar mi mensajito y estar aquí con nosotros y pues compartir tu historia. Y te voy a hacer unas preguntitas que a todos mis invitados se las hago para, pues, para ya dejarte ir, ¿no? Porque ya nos estás dando de tiempo. Dime. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Creo que fue cuando tuve un problema personal con una persona que era parte del trabajo, que me dijeron, separa lo laboral con lo personal, así como sigue con ella trabajando, no importa lo que te haya hecho personalmente, tienes que ser profesional y sigue laborando con ella, porque realmente fue algo que me lastimó muchísimo, muchísimo, así de que, como no sentir por ser la directora y la maestra, y Esme, no sientas, si tienes un dolor o algo, no sientas, sé profesional, y yo así como que, güey, ¿en qué momento hice caso? Sí, es lo peor que me han dicho. Sí, como ignora tus valores o lo que tú sientes, ojos que no ven, corazón que lo siente, ¿no? Como ese tipo, wow. Sí. Qué fuerte. Retos como dueña de negocio, como maestra y directora a lo largo de todos estos años. Uy. Esperen parte 2, cara. Retos, sí, pues sí he tenido muchísimos. Creo que ha sido como el confiar en personas que no equivocadas, porque eso me llevaron a situaciones muy difíciles para el negocio, o sea que fue como todo un rato salir como de ello, ¿no? Como de personas que se aprovecharon de mí, me sacaron de un lugar y que tenía que conseguir yo otro lugar en poco tiempo. Sí, yo creo que esos han sido los retos. Daños materiales que de repente suceden, una inundación, wow. Cosas así que de repente pasan y que pues son retos que pues tienes que pues sacar adelante y un reto también pues que se involucró mucho en mi vida personal con alguien del ambiente y que afectó mucho al negocio, pues por como eso personal, pues como es que lo voy, o sea, como es arte esto y es algo muy íntimo lo que haces en esta danza, entonces de repente es difícil como separar mucho, ¿no? Como lo que sientes y más por el ambiente, entonces como que eso ha sido como que un reto, pero todo ha sido superado. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir a ti cuando estabas de 19, 20 años, cuando no sabías a dónde ibas? Pero, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir a ti que ahorita le darías a alguien? Wow. Creo que sí lo tuve. Creo que seguir tu corazón. Sí, yo siento que el corazón no miente. Eso que sientes, eso que tienes en tu corazón, que quieres hacer, eso y no tener miedo. A lo mejor
que me hubieran dicho no tengas miedo y aviéntate, y que al final sí lo hice. pero yo creo que eso sería como el seguir tu corazón y no tener miedo. Al fin y al cabo es tuyo, es lo que decidas es tuyo y de nadie más, pues, o sea, a esa edad, ¿no? Yo sé que antes pues tienes un previo, o sea, chico, y pues hay que seguir cosas que hay que en familia, ¿no? Que órdenes en casita, ¿no? Pero si ya haces un poquito más grande y ya te sientes con esa madurez, pues seguir, o sea, hazlo. Hazlo, tú puedes. me encanta, sigue tu corazón. Y ya por último, ¿cómo, cuando ya no estés aquí físicamente, cómo te gustaría ser recordada? O sea, ¿qué legado te gustaría dejar en este mundo? ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte, pero me gusta! Porque yo siento que eso es muy importante cómo la gente nos va a recordar cuando ya no estemos aquí, porque pues todos vamos para allá. Recién se murió mi mejor amiga, y es algo fuerte que he pasado, y yo la recuerdo con mucho amor, y que es una persona muy amorosa y muy sonriente. Y creo que así, que soy una persona que tenía mucho amor para dar y lo dio, y siempre tenía como ese, ¿cómo se llama? Ese encanto para alegrarte el día. Así. No, ay, qué hermosa, pues. Con eso nos vamos, con eso nos quedamos. Esme, muchas gracias por estar aquí en Platicando con Yaque. Gracias a todos por vernos y por escucharnos, y que tengan un bonito día, tarde, noche, mañana. O sea, a la hora que nos estén escuchando y viendo. Muchas gracias, Esme. No, muchas gracias a ti, gracias, en verdad, fue muy bonita esta conexión. No sabía cómo nos habíamos conectado, pero mira, las redes son maravillosas cuando las usamos de la mejor manera, y gracias por todo, por este momento que pasamos, que nos conocimos, bueno, que me conociste, y pues espero también que a mucha gente le haya llegado mi historia, que seguro estoy que sí, y pues aquí estamos en mis redes, y seguramente ahí las vas a poner para que sigan mi trabajo y estemos en contacto. Sí. Gracias. Gracias, Esme. ¿Cómo te sentiste platicando? Ay, muy, muy padre, muchas gracias. La verdad que lo haces muy como muy de confianza, como si estuviéramos literal. O sea, ni siento, y me va a dar risa cuando lo vea, porque sé que siempre hago caras y hago así, cuando lo vea el resultado, porque sentí como si literal no estaba grabado y estábamos simplemente platicando, y como una entrevista así de... No sé, la verdad, muy a gusto, las preguntas, cómo se llevó todo, la verdad, muchas, muchas gracias, me sentí muy a gusto, muy en confianza, pues platicamos de cosas muy, muy personales, pero pues al fin y al cabo esto soy yo, y si soy muy transparente y me gusta hacerlo, sí, lo porque eso es real, ¿sabes? Soy humano, soy real, y eso es parte de mi vida, no hay por qué ocultar algo, ¿no? Entonces, muchas gracias, me sentí muy a gusto.